soy Asaya, directora de la Escuela Iniciática Online Yo Soy Luz, y vengo a presentarte un taller que a mí me parece muy interesante y espero que a ti también te lo parezca. El péndulo es uno de los instrumentos más importantes dentro de la radiestesia para obtener información. En la mayoría de los casos se usa como un oráculo para dar respuesta de sí o de no a preguntas específicas. Sin embargo, en la práctica se usa para indagar sobre sucesos presentes y también futuros. Uno de los usos más importantes del péndulo ha sido el de determinar si el bebé dentro del vientre de una mujer embarazada ha sido niño o niña, pero esto es una cosa muy simple de todo lo que nos puede informar el péndulo. El principio sobre el cual se basa su funcionamiento es que nuestro inconsciente recibe el influjo del ambiente y guarda la información. Recuerda que nuestro inconsciente está conectado al inconsciente colectivo donde reside toda la información. El péndulo entonces lo único que hace es recibir esta información de allí, de nuestro inconsciente, que a su vez ha recogido la información del inconsciente colectivo. Esto lo logra a través del sistema nervioso central, que ante un estímulo de la pregunta responde a través de pulsaciones que el péndulo, como simple instrumento, recibe a través de la mano. Estas pulsaciones generan movimientos en el péndulo y la persona que lo sostiene le da un significado concreto, según direcciones preconcebidas, entre otras cosas. Pero también hemos de tener una actitud específica para no alterar los resultados y contaminar las respuestas. Es posible encontrar objetos perdidos, elegir las mejores verduras o frutas, tus cristales adecuados, recibir consejos de nuestro ser interior, hacer preguntas como un oráculo, saber si tienes energías negativas cerca y un sinfín de cosas más. Tan solo basta que sepas una serie de cosas básicas para poder usar esta herramienta tan especial y podrás tener la seguridad de que sus respuestas son más que certeras. En este curso práctico en vídeo puedes aprender cómo usar el péndulo de forma fácil y recibir plantillas específicas para medir tus chakras, calcular lugares específicos para encontrar objetos, respuestas a preguntas existenciales y otras cosas más. Si deseas realizar este taller en vídeo, solo tienes que visitar el enlace que ves en pantalla y ahí puedes ver todas las indicaciones que necesitas. Tendrás acceso al curso en vídeo durante un año para que puedas consultarlo las veces que quieras. Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estés. Bienvenido, bienvenida al otro lado. Disculpa el retraso, pero hemos tenido problemas con la conexión y espero que funcione todo perfectamente. Bueno, pues aquí estamos hoy, un programa más y muy interesante, pero también os digo que es el último programa de la temporada. Volveremos en septiembre, eso no significa que no vayamos a tener, que no vaya yo a hacer más cosas, porque sí haré alguna meditación o alguna charla, pero lo que es el programa en sí lo voy a terminar hoy y hasta septiembre. La semana que viene todavía tengo una grabación de Juan Carlos, nuestro astrólogo particular, así que sí que os pondré los horóscopos
en directo para que los podáis ver. Pero ahora vamos directamente a nuestra entrevista de hoy, a nuestro tema fantástico, porque ¿a quién no le ocupa? Porque si decimos preocupa, ya sabéis que ya estamos empezando a vibrar en carencia. ¿A quién no le ocupa de vez en cuando pensar en la prosperidad, la abundancia? A muchos, yo sé que no de vez en cuando, que muchos. Nuestra invitada de hoy es experta en el tema. Ha escrito dos libros sobre cómo potenciar la prosperidad. Algunos rituales, Feng Shui, los rituales para prosperidad. Otro libro fantástico que ahora nos va a explicar. Y súper interesante las cosas que nos tiene que contar, porque muchas veces hacemos cosas que frenan la prosperidad y no nos damos cuenta, pero mejor que lo explique ella. Ella es Lola Simón y ya sabéis que ha estado con nosotros en otras ocasiones. Nos ha hablado del Feng Shui, nos ha hablado de la contaminación electromagnética. Es que la estoy viendo parada, los problemas de conexiones siguen ahí. No sé si me está escuchando. Sí. Bueno, pues yo te voy a dar paso. Si se queda congelada la imagen, al menos se te escucha, que te puedan escuchar. Muy y bien. Cuando te vuelva la imagen, pues te verán. Ahora te están viendo, pero vale. Pero te están viendo, como te digo, parada, porque se te esos problemas de conexión pues no te dejan ahora verte. Pero bueno, bienvenida, Lola. Bienvenida. Yo decía que habías escrito el Feng Shui, los rituales para la prosperidad, y otro libro. Cuéntanos, ¿qué otro libro? Hola, Saya. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Siento los problemas de conexión. Yo tampoco te veo, te intuyo en la foto que tengo tuya ahí. Y bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Sí, el libro del que hemos hablado ya en otro programa, en el que estuvimos hablando de Feng Shui, es Feng Shui, rituales para la prosperidad. Y en él tratamos un poco unas pautas generales para que mejoremos en nuestra vida la abundancia de todas las cosas que nos puede interesar en distintas áreas, desde la prosperidad económica, la abundancia de todo tipo de cosas, de salud, de relaciones positivas, bienestar familiar, la creatividad, por supuesto la profesión, todas las áreas de nuestra vida que se trabajan en Feng Shui. En el libro Feng Shui, rituales para la prosperidad, hay rituales, valga la redundancia, para la prosperidad, pero en distintos aspectos de la vida. Tenemos rituales para el amor, para los negocios, para mejorar los negocios, para mejorar la energía de nuestra vivienda o de nuestro negocio, para apoyar el crecimiento en todos los aspectos de los hijos, para la salud. En fin, tenemos un poquito de todo. Y luego consejos prácticos para que cada persona pueda poner en acción todas estas cosas que se hablan en el libro. Cualquiera puede trabajar de una manera sencilla con ello. Y luego el otro libro, El secreto simplificado, Las claves de la vida, es un libro que trata sobre un poquito pensamiento positivo. Uh-huh. Es un poco, tú sabes que yo desde más de 20 años comencé con los cursos, a impartir cursos de programación para el éxito, automotivación, cosas de este tipo, y ahí aúno un poco aquellos temas en los que yo he ahondado y he estudiado durante muchos años también, como son PNL, control mental, pensamiento positivo y trabajo interior para el crecimiento. Didi, ibas a decir algo, como sí, no te veo. Ya, iba a decirte que como parece que esto se ha quedado así como colgado, sí. Lo que podrías hacer, a ver, vamos a hacer un intento, a ver si lo conseguimos, es salirte de la comunicación de nuevo y volver a entrar. Yo mientras hablo con nuestros amigos que están allí, están viéndonos en directo, y a ver si así pues conseguimos
que te puedan ver en movimiento, que es mucho más agradable, aparte que es mejor, ¿vale? Pues, pues sal y vuelve a entrar y yo, pues mientras les comento que también pueden encontrar tus libros en Amazon y que, bueno, pues ya sabéis que vais a poder hacer preguntas a nuestra invitada. Para hacer las preguntas, lo que tenéis que hacer es en el chat, no, si estáis viendo el programa en directo, lo que tenéis que hacer es poner en el chat pregunta en mayúscula y, bueno, si ponéis vuestro país, pues mejor, porque así también vemos de dónde estáis, de dónde conectáis, que es interesante saberlo. Y entonces, pues, nuestra compañera, ya sabéis que es Apad, mi asistente, pues entonces me pasará las preguntas para que yo pueda pues hacérsela a nuestra invitada. Que no sé si ha salido ya. Vale, ya parece que funciona. Ya la veo, ¿sí? La veo ya en movimiento, así que menos mal, ¿ves? Las cosas. Ya te estamos viendo, Lola. Así que bueno, por fin. Bueno, pues yo creo que lo primero que me gustaría preguntarte, porque mucha gente a lo mejor no está, no sé, metemos mucho la prosperidad y la abundancia como en el mismo saco, como la riqueza, como otras cosas. Yo quería, desde tu punto de vista, ¿qué es la prosperidad y qué es la abundancia? A ver, la prosperidad son conceptos muy similares en realidad, ¿no? La prosperidad es el que, para mí la prosperidad abarca que todas las facetas de tu vida funcionen de una manera correcta, lo cual no significa ser multimillonario, tener 20 coches, ni 40 casas. O sea, la prosperidad, una prosperidad correcta en la vida sería sentirse uno a gusto y realizado con lo que hace, sería estar bien de salud, sería que tu familia esté bien y que las relaciones fluyan con normalidad, que no, o sea, que haya una armonía. La armonía también definiría bastante para mí lo que es la prosperidad, ¿no? Si no hay armonía y hay abundancia de cosas, no hay un equilibrio. Entonces la prosperidad para mí es esto, ¿no? Es que todas las cosas funcionen de la manera correcta y un poco que una persona se sienta realizada y satisfecha en los distintos aspectos de su vida porque están fluyendo de manera adecuada y armoniosa. Eso, pues salud, relaciones, trabajo, autorrealización. Sí. Que no tiene por qué querer decir que tengas un trabajo súper exitoso o que te estés haciendo rico, pero sí que tú en tu trabajo vayas evolucionando de una manera adecuada, vayas creciendo y te sientas satisfecho con lo que haces. Y... Ah, perdona, Didi. No. Sí, vale. Y la abundancia sería la abundancia o sea, también de todo un poco. Pero, o sea, podemos hablar de abundancia de algo concreto igual que de prosperidad. Pues, es decir, puedo tener prosperidad en el trabajo, puedo tener prosperidad, pero en realidad el concepto de prosperidad englobaría una vida en equilibrio de todas las facetas de nuestra vida y en armonía. Y una persona que se siente con un bienestar, aceptando también y disfrutando de aquello que tiene. La abundancia sería el tener lo que uno necesita cuando lo necesita. La abundancia tampoco implica el tener que ser millonario ni no sé, súper famoso o algo así, ni ser una estrella de cine, ni un futbolista tal o un empresario que tiene que gana miles de millones al año. La abundancia es que yo tengo todo lo que necesito en el momento que lo necesito y, por tanto, soy una persona abundante. La abundancia está también muy relacionada con la gratitud. Generalmente la gente que valora lo que tiene, que disfruta de lo que tiene y que agradece lo que tiene, está generando una energía que se retroalimenta de abundancia en su vida. Si yo, por ejemplo, yo todas las mañanas cuando me despierto, agradezco todo lo que tengo antes de levantarme de la cama. Agradezco el nuevo día, la nueva oportunidad que supone de disfrutar de este mundo y de las cosas que tengo que hacer y que puedo hacer.
de la maravilla de todo, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, de mi cuerpo, que está sano, que está entero, que es un vehículo estupendo para llevar a cabo todo aquello que yo quiero, de mi pareja, de mi trabajo, de las oportunidades que me trae la vida, de los cambios que me trae la vida. A veces los cambios son constantes, es un constante en nuestra vida, pero a veces el cambio, hay quien ante el cambio se bloquea, entra en una energía de miedo, y en ese caso la oportunidad esa que le puede traer ese cambio ya no lo disfruta. Entonces hay que bendecir el cambio, hay que ver el cambio que va a aportar y que va a traer nuevo a tu vida, porque siempre que hay un cambio hay una energía que se va, otra energía que llega, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en chino, en crisis y oportunidad es la misma palabra para ambas cosas, lo cual quiere decir que la crisis y el cambio es la oportunidad al mismo tiempo. Todo depende cómo tú lo mires, ¿no? Bueno, parece que se le ha cortado la... Se le ha cortado la comunicación, ahora supongo que volverá a entrar. Pero bueno, esto que nos estaba comentando, en otras ocasiones habéis visto que yo también os lo he comentado, ¿no? Como una cosa que podéis hacer para atraer la prosperidad y la abundancia, que es cuando os levantáis por la mañana dar gracias por lo que tengo. Pero no gracias por esto, esto, esto y esto y esto, sino... Gracias porque tengo una casa donde vivir, un techo donde dormir, gracias porque tengo comida para comer todos los días, gracias por la familia que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por lo que quiero conseguir, o sea, gracias por lo que yo quiera ya conseguir, pero como si ya lo tuviera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, pues es una cosa que yo también hago todas las mañanas, os lo recomiendo. Estoy mandando, mientras hablo con vosotros, estoy mandándole un WhatsApp para por si no se ha dado cuenta que se ha caído. Un momentito, esto del directo es lo que tiene. Así que... un momentito, es que tantas cosas a la vez... Bueno, entonces, eso es una de las cosas que podéis hacer. Más cosas que podéis hacer, pensar en positivo. No empecéis a pensar, como ella ha comentado, voy a intentar profundizar en lo que ella ha comentado porque no quiero chafar su ponencia, lo que ella quiere comentaros. El tema de la crisis... ¿Vale? Que los chinos dicen que la crisis es una oportunidad. No es que lo digan solo los chinos, es que realmente es una oportunidad. Muchas personas, por ejemplo, pues ahora mismo me viene a la cabeza Steve Jobs, el creador de Apple, en una conferencia que dio en una universidad, podéis verlo en vídeo en YouTube, que está traducido a español, al menos con subtítulos. Él cuenta... Perdón, que tengo la garganta un poquito... esto del aire acondicionado. Él cuenta que si no lo hubieran echado de su propia empresa de Apple, no hubiera podido pues seguir con lo que luego siguió, el iPad, el iPhone, no hubiera podido crear todo eso, ¿no? Pero en el momento que le echaron, para eso fue una crisis, para él fue una crisis súper grande, o sea, fue una catástrofe porque le echaron de su propia empresa, se quedó sin trabajo... Pero realmente eso le dio la oportunidad de avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos las cosas de forma positiva. Aunque parezca eso una tragedia, siempre nos está dando, abriendo la puerta para algo positivo. Después de eso, si nos calmamos, lo vamos a empezar a ver. Y entonces ahí hay que empezar a construir de nuevo. ¿Vale? Entonces, cuando alguien empieza, que si hay mucha crisis en el universo no tiene crisis, el universo es abundante. Cuando empiezan en la televisión que si hay crisis, que si no hay trabajo,
etcétera, es que nos lo estamos creyendo y estamos, ya te veo, Lola. Termino la frase, no pasa nada, las conexiones. Estaba diciendo que si conectamos con, si la gente nos está diciendo, es que hay mucha crisis, no hay trabajo, no hay oportunidades, y nos creemos eso y conectamos con esa energía, entonces lo que ocurre es que lo estamos haciendo nuestro y realmente para nosotros no habrá oportunidades, ni habrá trabajo, ni habrá dinero. Y ya te dejo, Lola, que ya estás. ¿Dónde se ha perdido la explicación? Porque no sé en qué momento se ha cortado. Bueno, realmente te iba a hacer una pregunta. Hemos escuchado lo de gracias de la mañana. Yo realmente te iba a preguntar ya directamente qué hacemos inconscientemente. ¿Qué hacemos para negar la abundancia, la prosperidad, o para que no podamos disfrutar en nuestra vida de esa prosperidad? Vale, pues eso lo acabo de explicar y ahora lo repito. Un poco, vale. Claro, lo que hacemos para bloquear la prosperidad y la abundancia en nuestra vida es estar en una vibración errónea, debido a nuestro pensamiento, nuestra emoción y la palabra. Y por tanto, por supuesto, la acción. Estas cuatro cosas son las que crean y definen nuestra vida. Lo que pensamos, lo que decimos, tanto verbalizamos como en nuestra mente, las palabras que estamos teniendo en nuestra mente, cómo estamos pensando, la emoción que estamos sintiendo ante las cosas y también la acción. Como según lo que nosotros pensemos y sintamos, vamos a actuar en consecuencia. Entonces, no sé si otra vez ha vuelto a cortar. No, estás. Ah, vale, es que como veía quieta la imagen y no te veo a ti, pues no estaba segura. No, vale, no, todo está bien. Vale. Qué lío, lo siento. Entonces, bueno, realmente esto es lo que nos llevaría al camino de la prosperidad y de la abundancia, un pensamiento correcto, una emoción correcta, una acción correcta. Entonces, todo esto nos llevaría a la prosperidad y la abundancia. Una de las cosas fundamentales es la gratitud. La gratitud no porque tú des gracias, es por la emoción que tú sientes cuando tú agradeces lo que tienes. Cuando tú agradeces y valoras lo que tienes, de manera instantánea, estás generando más de lo mismo. Si ante alguna cosa que se tuerce un poquito o que hay menos o que fluye con menos intensidad, por ejemplo, el dinero o el trabajo en un momento determinado es más inconstante y entramos en esa vibración, como tú antes estabas comentando, no hay trabajo, esto va fatal, cada vez va a ir peor, no sé cómo voy a salir de esto. Efectivamente, no sabes cómo vas a salir de eso, porque vas a estar ahí en ese círculo en el cual estás atrayendo este tipo de cosas. No tengo y es lo que hay, no tienes. No sé cómo voy a salir de esto y no lo sabes. Esto está fatal y tú vives que eso está fatal, mientras que si tú estás de otra manera actuando y diciendo, vale, esto parece ser que está un poquito raro ahora, pero bueno, voy a ver qué puedo hacer para moverlo más, voy a ver si es que hay algo que no estoy haciendo de la manera adecuada, voy a ver de qué manera puedo yo crecer un poco para mejorar este aspecto de mi vida y para atraer lo que tengo que atraer, a ver por qué esto aquí se está bloqueando y está obstruido en este momento. Y si esa es tu actitud, pues eso, las cosas van a seguir fluyendo y se van a reencauzar. Es de lo que verbalizamos, lo que pensamos y la emoción. La emoción es súper importante. Dime. Vale, entonces, vamos a ver, lo que yo quiero comentarte, a ver un segundito, es que me he puesto... Sí, te veo ahí ahora. Es que he entrado con el móvil, pero me estoy escuchando y no quiero que se cuele el sonido. Vale. No puedo mutear esto. A ver cómo lo resuelvo. Bueno, entonces, por ejemplo, si
una persona tiene un problema, es decir, una situación, no tiene trabajo, no tiene para pagar facturas y está escuchando esta conversación, ¿no? Que tenemos que ser positivos, que tenemos que acompañar la actitud, los pensamientos, etcétera, con lo que queremos conseguir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque seguro que se está preguntando qué podemos hacer en esa situación, porque el panorama, como no es tan bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, pensar y verbalizar para nosotros mismos que podemos reforzarlo también escribiéndolo, pero sobre todo, cuando reforzamos algo escribiéndolo, no es para yo lo escribo y ahí lo dejo. Por ejemplo, tengo un trabajo maravilloso o atrayendo un trabajo maravilloso para mí o un nuevo trabajo. Si tú eso lo escribes 10 veces, 40 o 1000 y no haces nada para cambiar las cosas, no sirve de nada. Siempre que hablo de escribir alguna cosa es para reforzar, porque la palabra escrita también tiene un gran poder. Entonces yo lo pienso, yo si necesito para yo misma reforzarme y reforzar mi pensamiento, escribirlo, lo escribo también. Y además hago algo. Con ese pensamiento lo acompaño de una emoción. No entro en pánico y digo, qué horror, no tengo trabajo, sino que pienso, no hay problema. Tengo un trabajo maravilloso, está en algún lugar y lo tengo que encontrar. Así que estoy en ello y estoy en el camino adecuado. Y me obligo a mí misma a sentir la emoción. Hay un montón de estudios en los que se ha visto que cambiando la emoción cambiamos un montón de cosas en nuestro cuerpo, en el comportamiento cerebral, en una serie de sustancias que segregamos, que hace que nuestro estado mental y nuestro estado anímico sea distinto. Entonces, obligándonos a crear una emoción determinada, estamos nosotros ya cambiando de actitud, con lo cual con esa actitud positiva y esa actitud enérgica somos mucho más capaces de afrontar las cosas y somos mucho más capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si entramos, por ejemplo, en miedo o en desmotivación, por ejemplo, el trabajo que tengo no me gusta nada. Madre mía, pues aquí me quedo. Me quedo tumbado en la cama, me quedo tumbado viendo la tele todo el día o me bebo 20 cervezas, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, ¿qué sucede? La pereza no te lleva a ningún lado, te impide totalmente actuar. Claro, estás parado. Claro, tenemos que buscar una motivación. Por ejemplo, no tengo trabajo, o el trabajo que tengo es que me horroriza. Voy las horas que tal, maldiciendo el trabajo que tengo, con lo cual no voy a traer un trabajo maravilloso. Y cuando llego a mi casa, me tumbo a ver la tele y a ver cervezas, por poner un ejemplo. Entonces, con la pereza lo que hay es una desmotivación. Si nosotros, sea que no tengamos trabajo o que tenemos un trabajo que no nos gusta, nos planteamos, tengo un trabajo maravilloso y lo tengo y estaba por aquí, no lo he encontrado y no lo estoy manifestando, pero está aquí ya, ya ha sucedido, ¿no? Entonces me obligo a esa emoción de búsqueda y además me analizo y digo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Puedo yo llegar a hacer aquello que quiero hacer? Y si no puedo en este momento hacerlo, voy a prepararme para ello. Pero mientras, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, puedo encontrar un trabajo de barrendero y barrer las calles. Voy a barrer las calles feliz y mientras, por ejemplo, pues yo qué sé, quiero ser diseñador de moda. Voy a ponerme a estudiar para ser diseñador de moda. Voy a ir con la mejor actitud del mundo, voy a disfrutar en cada día de lo que estoy haciendo y voy a estar atrayendo cosas nuevas. Y mientras estoy, por ejemplo, haciendo esos cursos de diseñador de moda, probablemente va a aparecer otro trabajo mejor por el camino que me va a apoyar a que vaya empezando esos trabajos de diseño, igual ayudando a alguien que ya lo hace, aprendiendo y practicando al mismo tiempo. Es fundamental el que encontremos una motivación. Si nuestra motivación, lo que a nosotros nos mueve y nos sube la vibración para hacer una cosa, en este momento en nuestra vida no existe y tampoco podemos hacerlo, pongamos en nuestra mente, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero ser, pero ya lo soy, o sea, estoy ya en el camino y estoy ya manifestándolo,
y mientras voy a hacer cualquier otra cosa, pero vibrando en esa energía. Y no me voy a quedar parado. Pero eso lo puedo hacer si yo tengo una motivación. Si yo no busco qué es lo que a mí me mueve y me quedo con esto es horrible y todo es horrible y todo está fatal, no podré salir ni de la negatividad, ni de la pereza, ni del miedo. Con lo cual quedaré bloqueado en ese estado, claro, un día cada vez más y tendré una vida súper negativa. Si yo pienso en positivo, verbalizo en positivo, intento disfrutar de todo, camino por la calle y voy disfrutando del viento en la cara, de ver las hojas, qué maravilla, lo puedo ver las hojas, de siento como mis pies pisan el suelo, cómo me intento conectar con la tierra, pienso, hago una meditación consciente caminando, cada vez que camino me estoy conectando con la energía de la tierra, estoy agradecido por lo que estoy vivo, estoy agradecido por todo lo que recibo. Tú vas en esa actitud por el mundo y es que las cosas te van a fluir. Claro. Van a fluir además, solamente de esa manera ya estás ganando una cosa muy grande y es que estás viviendo el presente de una manera consciente y estás siendo feliz. De otra manera estás rayándote con claro, si es que me va a ir mal y es que me va a ir peor todavía, porque fíjate tú, entonces el pasado y el futuro no existen, son una ilusión total, no existen. Entonces, desde el momento que nosotros disfrutemos del presente, tengamos ya ese trabajo soñado o que no sabemos cuál es, pero estamos trabajando con nosotros mismos para encontrar cuál es nuestra vocación, o estemos ya haciendo aquello que deseamos, si nosotros estamos viviendo de esa manera, estamos haciendo un ritual consciente, constante en la vida que nos lleva a la felicidad, porque la felicidad está en el camino que estamos recorriendo. Y en el momento que yo en ese camino estoy disfrutando de lo que hago y de lo que vivo, estoy valorando lo que tengo a mi alrededor y todo lo que existe y a lo que puedo acceder, y estoy viviendo feliz, estoy siendo consciente, estoy siendo un imán que atrae todo lo mejor del mundo. Y además de eso, estamos creando lo que queremos atraer porque somos creadores, pero por eso que tú dices, también hay que estar pendientes de lo que nuestro yo superior, el universo, nos trae, ¿no? O sea, esas puertas que nos abre para poder avanzar, porque si no estamos pendientes, vamos a perder la oportunidad para hacer eso que queremos, ¿no? Para tener eso que queremos. Claro, porque muchas veces juzgamos, te llega una cosa o una persona y tú dices, uy, no, esto no es para mí, esto no, pruébalo, a lo mejor es para ti, a lo mejor no es para ti, a lo mejor te va a aportar algo muy valioso para llevarte a otro camino que sí que es el que tú quieres, pero estate abierto y con la ilusión de los niños. Los niños no hacen ascos a nada. Los niños ven un bicho y con curiosidad y alegría lo miran, ¿no? Ven una rosa y la ven, igualmente la huelen y les parece maravillosa. Todo les gusta. Porque viven el presente y viven en una vibración hasta que se la vamos machacando. La sociedad, el sistema, la cultura en la que vivimos de negación y de quitarnos nuestro poder. Pero si nosotros disfrutamos de esa manera de las cosas, claro, vamos a crear cosas buenas en la vida. Y crear cosas buenas en la vida no implica ser multimillonario, que también puede que suceda, y también puede ser multimillonario y que tu vida sea horrible, ¿no? Pero es disfrutar de lo que tienes y efectivamente crear. Hay que ser conscientes de que somos seres divinos, estamos conectados con todo, creamos constantemente. Y no solo creamos nuestra realidad, sino creamos la realidad de los demás. Nuestra claro, vibración energética, nuestra emoción, crea mucho más allá de nosotros. Está demostrado, Greg Braden lo explica esto muy bien, cómo la emoción nuestra, además se han hecho un montón de experimentos en los últimos tiempos, por físicos cuánticos, en los que se ve cómo la emoción es capaz de modificar el ADN, cómo es capaz de modificar el funcionamiento corporal, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando con la energía adecuada en nosotros mismos y estamos intentando ser conscientes de lo que pensamos, lo que sentimos, no solo vamos a crear para nosotros una vida mejor, vamos a crear un mundo mejor para los demás, porque somos dioses en acción, que nos expandimos. ¿Cómo, perdona? Dioses en acción.
Eso es en acción, claro, pero quiero decir que toda nuestra energía en ondas se expande, se va expandiendo por el mundo y por el universo. Entonces, cuanto más consigamos vivir de esa manera, no solo crearemos cosas mejores para nosotras, sino que crearemos un mundo mejor para todos. Entonces hay que evitar mucho las cosas que nos bajan la energía. Las noticias, programas horribles, las personas negativas que te programan diciéndote uy, todo está horrible, uy, todo... Hay que evitar el estar criticando a los demás, el estar hablando mal de la gente, el estar hablando mal de las cosas, el estar juzgando, porque todo eso nos baja la vibración. Sí, entonces, si dejamos que entre en nuestro campo áurico, por supuesto. Claro, entonces cuanto más nosotros nos rodeemos, estemos nosotros positivos y nos rodeemos de personas, que a ver, ser positivo no es por ahí, como si estuvieras descerebrado con una sonrisa oreja a oreja y ¡ay, qué bonitos circulitos, qué guays y qué buenos que somos todos! Porque eso es estar tonto. Y, o sea... Eso no es ser optimista, eso es ridículo. Vamos claro. A decirlo con sus letras y sus palabras, ridículo no, eso no. A ver, ridículo no, es una tontuna. Entonces, si tú, por ejemplo, te mueves desde la tontuna, poco, o sea, a lo mejor eres muy feliz porque no te planteas nada, y dices, ay, todo es maravilloso y ya está. Pero desde esa tontuna, poco puedes hacer para ser un ejemplo, para que los de alrededor vean que se puede vivir de una manera más consciente y se puede crear una vida mejor. Porque el que está en la tontuna está feliz, pero no está creando nada, no está ahí. Claro. Claro, hay que ser energía en acción. Hay que ser energía que se mueve, que se contagia y que crea cosas positivas. Yo, por ejemplo, antes era más así, más condescendiente, porque en realidad no era más buena. Era más condescendiente con la gente más negativa. Uy, el pobre, guay, la pobre, es que tiene este problema, a ver si... No, ahora veo a la gente así y digo, lejos, porque tienen una nube gris ahí que envuelve al que tiene cerca. Es su problema y es su evolución. Hay muchas herramientas en el mundo de las que puede aprender a cambiar su forma de pensar, su forma de sentir, pero ya no pierdo el tiempo con eso. Respecto a eso que estás comentando ahora, me gustaría preguntarte, porque a veces nos hacemos muy cómodos algunas personas o es que no quieren, no, yo creo que no es que no quieran ver, pero no sé si es comodidad o qué es, pero bueno, que sobre esto, ¿qué opinas? Y ya voy a dar paso a las preguntas. ¿Qué opinas de las personas, por ejemplo, que se quejan, que lo quieren todo gratis, se quejan porque la gente cobra por su trabajo y se quejan porque hay que pagar no sé qué, se queja porque no puede pagar algo que quiere y todo el rato están quejándose, no aceptan que los demás cobren por su trabajo, eso, buscan lo gratis, lo otro es un pecado porque no es gratis y se pasan todo el día, es que como yo no tengo dinero no puedo acceder a eso, no puedo comprarme tal cosa. Estas personas algún día van a alcanzar la prosperidad con esa actitud. Hombre, pues a no ser que tengan ahí una iluminación instantánea y cambien su... Hay algo, igual hay un suceso en su vida que les produce un shock y que de repente dicen, madre mía, ¿cómo la estoy liando? Y deciden cambiar de actitud y a lo mejor ellas pues caen en una energía de prosperidad, cambian su vida y pasan a ser felices. Pero en general la queja está asociada a la vibración más baja, vamos, la queja es lo opuesto a la gratitud. La gratitud y la queja son cosas opuestas totalmente. Quien está en gratitud no puede estar en queja. O sea, yo, por ejemplo, paso situaciones complicadísimas en la vida y considero que mi vida es maravillosa. Pero en situaciones difíciles, 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 he estado dando gracias constantemente. Entonces, y digo yo porque es mi experiencia personal, y hablo de mi experiencia personal, pero como yo, pues montones de personas. Tú misma que eres así, que te conozco y un montón de gente, ¿no? Entonces, la persona que está en queja, lo primero que tiene que hacer es salir de la queja. No te quejes de lo que tienes, porque podría ser muchísimo infinitamente peor. Y si tú no empiezas a valorar lo que tienes, no vas a disfrutar de ello. Y podrías tener, aparte de que no vas a crear nada mejor,
Es que además no vas a o sea, hay gente que tiene vidas normales e incluso vidas muy fáciles, con un buen trabajo, con una familia sana y que le apoya, y se están quejando constantemente. Ay, es que a ver si con la crisis me va a ir mal. Tengo que tomarme una pastilla para no sé qué, porque estoy con un agobio enorme por si acaso va y me va a ir mal. Pero te va mal. No, pero me puede ir mal, porque es que está yendo muy mal a mucha gente, ¿sabes? O por si acaso, claro, es que podría llegar a perder mi casa. Si me llegara a ir mal y si llegara a no poder pagar mi hipoteca y llegaran a embargarme, mi vida sería horrible. ¿Pero tu vida es horrible? No. Pero esa persona, teniendo una vida que está todo bien, se está amargando, o sea, lo digo porque por supuesto puede haber el caso de quien tenga la vida realmente mal, pero incluso teniéndola bien, hay quien se amarga la vida y está viviendo en una angustia de futuro y en una sensación de precariedad, de pobreza, de escasez, y lo que está creando es eso, y seguramente conseguirá llegar a estar muy mal en todos los aspectos, porque es, efectivamente, como creador, está creando eso. Está todo fatal y me va a ir horrible. Entonces, pues el universo dice, venga, ahí está, ¿no? Si es lo que has pedido, pues eso es lo que te doy, que te vaya mal. Claro, el universo no juzga. No, nuestra mente no juzga lo que pensamos. O sea, nosotros pensamos tal cosa y tal cosa. La mente es creadora, tiene una fuerza creadora bestial, unida a nuestra emoción, y si nosotros estamos ahí pensando en algo negativo y con esa emoción negativa, estamos siendo unos creadores fabulosos de cosas negativas y horribles, al mismo tiempo que lo opuesto. Yo conocí un caso, una vez en Canarias, en la playa de las Canteras, hace años, estaba con una tía mía, mis hijos están ahí en la playa, y conocimos un matrimonio que a mí se me ha quedado grabado porque fue un ejemplo de abundancia y de prosperidad y de gratitud maravilloso. El hombre era barrendero en la ciudad de Las Palmas y la mujer ama de casa. Estaban pasando sus vacaciones, tenía su mes de vacaciones de agosto y estaban pasando sus vacaciones yendo a la playita todos los días con su comidita en un tupper, ¿no? Y él contaba cómo disfrutaba de su trabajo, cómo disfrutaba de trabajar al aire libre, cómo intentaba hacer su trabajo minuciosamente y que las calles quedaran bien para que los demás las disfrutaran limpias. Aquel hombre era un ejemplo, era como los cuentos de los monjes budistas que se iluminan barriendo, ¿no? Aquel que era un desastre y pusieron, no sé cómo era, que se lo encargaron, se lo dejaron a Buda porque ningún monje lo quería tener, no me acuerdo si era Buda o algún lama importante. Y porque nadie quería tenerlo cerca porque era un trasto. Y aquel lo puso a barrer el patio, a barrer el patio, a barrer el patio, y barriendo el patio se iluminó. Estaban todos los discípulos ahí, venga a meditar y venga a hacer unas prácticas tremendas, y aquel pobre monje que no era un gran dechado de cualidades para los otros monjes, se iluminó intentando hacer su trabajo muy bien todos los días y disfrutando lo que hacía, que era barrer el patio, lloviese, cayese en chuzos de punta, o hiciese un sol increíble, o hiciese un día estupendo. Claro, pero eso le ayudaba a ir meditando y ir elevándose. Claro. Respecto al tema de... Claro, te he hecho dos preguntas en uno. Uno es la de la queja, ¿vale? La queja que ya hemos visto. Si tú te quejas, el universo te da lo que tú estás manifestando. No es que lo pidas. Tú vibras en eso, que es lo que estás explicando, y te lo da. El tema de lo quiero todo gratis, porque lo digo, por ejemplo, en mi caso, mucha gente que trabaja, está alguien poniendo en el chat que tiene esta experiencia, ¿no? Que les dice, está diciéndolo quien, Maud, me parece que ha dicho que le dicen que estafa por cobrar. Y a mí muchas veces me han dicho, es que la espiritualidad no se cobra, no tendrías que tener lucro con la espiritualidad. Y yo siempre digo, yo es que la espiritualidad te la regalo. Yo la información te la regalo, pero mi tiempo y mi trabajo tengo que cobrarlo, ¿no? Porque el programa este no se hace solo, son muchas horas de llamadas, a ver a quién llamo, son horas de hacer vídeos, pagar internet, todo como todo el mundo. Mi trabajo lo tengo que cobrar como cualquiera. Entonces, si yo quiero siempre algo gratis, o sea, yo no estoy poniendo de mi parte en que se mueva la prosperidad va a venir a mí. A ver,
El no valorar las cosas es, perdón, es una manera de queja. Hay personas que efectivamente, sobre todo con todas las cosas un poco más alternativas, ¿no? Con cursos de crecimiento personal, con todo lo relacionado con la espiritualidad, todo lo relacionado, por ejemplo, con la salud del hábitat, con el feng shui, con la geobiología, todas estas cosas, hay personas que consideran que todo esto tiene que ser gratis. A mí también me lo han dicho, oye, es que esto tiene que ser gratis. No, no es gratis. Es más, no va a ser barato. Así, ya, si cuando dicen eso ya, de entrada. A ver, tú puedes regalar muchísimo de ti. O sea, diariamente, yo a muchas personas puedo ayudar a personas que me encuentro, que no conozco de nada, o puede haber personas que veas que están en una situación delicada y las quieras ayudar y no les cobras nada. Pero vamos a ver, si tú, yo por ejemplo, me he formado con gente buenísima, como Brian Tracy, como Anthony Robbins, como Larry Bello, como mucha gente, y he pagado mucho dinero. Y ha habido veces que he tenido mucho dinero y ha habido veces que he tenido muy poco. Y me ha supuesto el un esfuerzo. ¿Perdón? Que te ha supuesto un esfuerzo. Un esfuerzo muy grande. Pero yo lo he hecho porque yo quería tener esa formación, porque yo quería mejorar, yo quería crecer y yo quería poder compartir con otras personas esas cosas. Y quería vivir de una manera determinada que me hacía más feliz. Y me costaba una pasta y lo hacía porque me parece que vale la pena. No, no, ya me leo yo no sé qué por internet. No, bueno, eso es otra. Ya, yo es que ya me veo vídeos y ya medito. Digo, bueno, pues nada, que lo consigas. Pero eso es un error muy grande. Porque hay que tener en cuenta, a ver, la espiritualidad. Si tú dedicas tu tiempo y tu energía a un trabajo, ese trabajo tiene que haber una remuneración. Al margen de eso, tú puedes regalar a muchas personas. A ver, hay cirujanos maravillosos que a lo mejor hay una persona que les va, que no tiene dinero y la quieren operar gratuitamente y lo hacen. Pero para poder ellos estar trabajando, pues cobran bastante. Y estoy poniendo el ejemplo de un cirujano porque a todo el mundo le parece muy normal que un cirujano te cobre un pastizal por hacerte cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquier trabajo tiene que haber una remuneración. El dinero es un tipo de energía, es una energía de intercambio. Con el dinero se hacen muchas cosas y es un error muy grande el que las cosas relacionadas con lo espiritual, el crecimiento personal o lo que sea, no haya que pagarlo porque esa persona ha dedicado muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y te está aportando además su energía, toda su mejor intención y todo su amor en lo que está haciendo. Si una persona está dándote eso, le está dando un valor añadido enorme, tú solo estás pagando dinero. Solo estás pagando dinero, lo ganas de una manera y lo das. Y la otra persona te está dando algo que tiene un valor tremendo. Pero yo con las personas que dicen este tipo de cosas, ni siquiera les digo, es que yo mi tiempo, es que yo no sé cuánto, fíjate los gastos que a mí me supone, fíjate lo que yo me he gastado, te voy a hacer una suma, ¿sabes? No, cuando una persona me viene con estas cosas, digo, pues sí, digo, y además no es barato. Fíjate lo que te digo, no te voy a cobrar barato. Es que, ¿sabes? Hay que atajar, se quedan así. Y dices, claro, tú sabes lo que te voy a aportar. Si lo quieres, lo tomas. Y si no lo quieres, lo dejas. Otra cosa es que puedas trabajar gratuitamente para muchas personas o que en tu día a día hagas lo que puedas por claro, personas que te parecen y que necesitan una ayuda. Pero, por supuesto, además, hay que tener en cuenta una cosa. Al mismo tiempo que pensar que ser espiritual y y tener una prosperidad económica, una abundancia económica, están reñidos, ni mucho menos. La espiritualidad necesita dinero en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dinero para pagar el alquiler, llámese la hipoteca, o hacer la compra, o lo que sea, no voy a tener mi mente serena para poder centrarla en yo crecer espiritualmente o en yo ser un ejemplo para otros de cómo vivir una vida consciente. La persona cuando está angustiada por problemas económicos, está la pirámide de Maslow y está más claro que el agua. Las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Entonces, cuanto más prosperidad económica tenga una persona, más fácil va a tener ayudar a otras. Puede ser que haya quien la tenga y no ayude a nadie, pero por ejemplo, puedes ayudar ONGs. Puedes favorecer a personas que tienes a tu alrededor que están pasando un mal momento económico, ayudarlas económicamente. Puedes tener, por ejemplo, tu familia, alguien que esté pasando un problema y que tú le puedas ayudar a salir del paso. Puedes coger y apoyar causas medioambientales.
puedes hacer infinidad de cosas con dinero y entre otras cosas y sobre todo el tener la tranquilidad de dedicar tu energía principal a vivir de una manera tranquila, sana y a enfocar tu mente en lo que la tienes que enfocar, que es en crear una vida armoniosa, positiva y en transmitir eso. Tú lo haces para ti mismo, pero al tiempo que lo haces lo estás aportando al resto de la humanidad, porque todos estamos conectados, todos somos uno y uno que vibra en positivo es un punto que suma para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, hay que cobrar lo que haya que cobrar, se pueden hacer cosas gratuitas, pero obviamente quien se dedica a esto tiene que cobrarlo porque tiene que vivir. Y quien no lo ve así, pues simplemente yo soy partidaria de no darle ni explicaciones. Tú lo sientes así, a ti te parece eso un gasto extraordinario, pues mira, yo sin embargo me parece que si tengo que hacer una formación interesante con alguien que me pueda aportar, vamos, me parece fantástico y voy para adelante con ello. Y al mismo tiempo yo tengo que cobrar mi trabajo porque es mi trabajo y ya está. Entonces, ese tipo de personas son personas escasas. Son personas escasas y como ellas mismas son escasas, le parece mal que los demás sean abundantes. Y entonces lo critican y lo juzgan. Y seguramente además serán, o sea, como lo están juzgando, seguramente criticarán y serán los típicos. Fíjate, dice que es espiritual, pero mira, a ver qué cantidad de dinero se está embolsando. Uy, se está haciendo rica o haciendo rico con esto. Fíjate, como si se hace rico. ¿Y qué? Mira a Luis Hay, por ejemplo. Ha ayudado a un montón de gente en el mundo durante un montón de años y ha dado pie a que muchas otras personas llevaran un camino a otro nivel en esos temas. Te pongo un ejemplo porque es alguien que vamos a... Sí, Chopra, mucha gente, claro, o sea, es que... Claro, sí, hay muchísima gente, pero me refiero porque es de las primeras personas que empezó a hacerse conocida a un nivel más mundial y claro, en todos esos años hay muchísima gente y la gente cobra unos buenos cachés por ir a dar conferencias a sitios y tal y me parece muy bien. Claro. Y yo tengo varias personas con las que, porque, o sea, yo no me dejo jamás de formar porque en el momento que tú dejas de... O sea, siempre tienes que estar creciendo e investigando más cosas y ahondando y aprendiendo de otros. Porque tú puedes enseñar cosas a otros, o puedes aprender cosas de otros, y en ese intercambio es donde está el crecimiento, ¿no? Y a mí no me duele. O sea, si puedo lo hago y si no puedo no lo hago. Pero dolerme no me duele. Cuando lo puedo hacer lo hago con una alegría tremenda. Digo, claro, me interesa esto, y generalmente si lo quieres hacer, lo puedes hacer. O sea, ya las cosas se mueven de tal manera que si a ti te interesa hacer, claro, una formación, una terapia, lo que sea con alguien, de una manera determinada, lo consigues. Claro. Pero a lo que iba yo es que con una actitud de lo quiero todo gratis, como yo no pongo en movimiento la energía del dinero, tampoco la voy a traer nunca, porque es que estoy estático a no quiero mover dinero. No, es una persona escasa, está rechazando el movimiento de la energía del dinero, está juzgando y criticando el que otros consigan. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, si a ti te duele pagar por una terapia espiritual o un curso de crecimiento personal o de espiritualidad o de lo que sea, ¿qué haces ahí quejándote? Vete a otra cosa, no sé, vete a otra cosa, no estés ahí quejándote. Esas personas lo único que denotan es una gran escasez y pobreza de espíritu. Entonces lo que tienen que hacer es cambiar su chip y darse cuenta de que en todo hay un intercambio de energía y que está muy bien que paguen por algo, que lo disfruten y que lo aprovechen. Claro, es que en el siglo XV te daban dos gallinas a cambio de tu trabajo, pero es que ahora no puede ser. Ahora solamente se puede intercambiar por la energía del dinero. A mí ahora no me sirve que me den dos gallinas, pero bueno, vámonos con... Dime. Pero Asaya, perdona, la misma persona que ahora le parece mal pagar por una terapia, por un ejemplo, en su día le parecía tampoco fatal. Tampoco te daría dos gallinas. O con dos huevos, ¿sabes? Tienes razón. Tienes razón. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Te pido, por favor, que seas un poco escueta para que dé tiempo. Es un gusto escucharte, pero claro, es para poder responder a más gente. Empezamos con las preguntas que nos han dejado. Ya sabéis todos que tenemos un grupo en Facebook privado,
para privado, pero cualquiera puede entrar, es nuestro club privado, ¿no? Tienes que estar dentro para ver las cosas que compartimos. Y las primeras preguntas que hacemos son las que dejáis ahí en nuestro grupo. Muy bien. Ivane nos ha preguntado, bueno, ha preguntado cómo quito los bloqueos en mi prosperidad. Es un poco general, pero bueno, a ver qué le responderías, porque seguro que muchas de las personas que nos están viendo se hacen esa pregunta. Vale, pues lo primero es un poco trabajar con los cuatro puntos que he dicho antes. O sea, pensamiento, la palabra, que la palabra es la palabra hablada, la palabra pensada y la palabra escrita. O sea, la palabra, ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que dices y cómo también verbalizas mentalmente lo que dices, la emoción que estás sintiendo y la acción, ¿vale? ¿Cómo tienes que desbloquear tu prosperidad? Obsérvate, mira por un lado, ¿qué es lo que quiero? Mira por otra parte, ¿qué es lo que tengo? Mira por otra parte, ¿con qué herramientas cuento? Y si necesitas cambiar, hacerte con alguna herramienta para poder llegar a donde quieres, ve moviéndote hacia ello. Pero ve moviéndote desde un pensamiento positivo, de lo estoy haciendo, estoy en el camino correcto, estoy en el camino de la abundancia. Mira la emoción, cuando te veas que estás teniendo una emoción de miedo, de qué mal rollo, de todo es horrible, cámbiala. Te haces un cambio de chip y respiras y abres tu chakra corazón y dices, la vida está llena de cosas maravillosas para mí y no me voy a dejar engañar por las apariencias, ni por la apariencia de ¿cómo se dice?, de escasez, ni de nada. Y eso, tu pensamiento, tu palabra, tu emoción y la acción. Y haz algo. Porque si tú piensas muy positivo o escribes muchas afirmaciones o si haces todo esto vas a actuar. Pero bueno, suponte que hicieras esto y no actuaras y te quedaras luego así bloqueada, no irías a ningún lado. La acción es fundamental. No hay que caer en la desidia ni en la pereza. Esto, como comentaba antes, es causa de que hay una desmotivación. Por lo tanto, la desmotivación lo que requiere es que busques un motivo. La motivación para ponerte en acción. Motivación, acción. ¿Vale? Y vale. Eso acompañado de lo que hemos dicho. Vale, de todas formas también me gustaría añadir que si hay algún miedo o alguna inseguridad o algo así que te atrapa y no seas capaz de controlar tú, habría que mirarlo a nivel terapéutico. Porque a veces nos viene de otras vidas algún bloqueo como no me merezco el dinero o algo así, y eso hay que resolverlo, porque todo el mundo se lo merece y todo el mundo tiene derecho a ser abundante. Bueno, vamos a ir con las preguntas de nuestros amigos. A ver, os pido por favor que las preguntas concretas sobre el tema. Yo voy a decir la pregunta de Liliana, deduzco lo que has querido preguntar, pero si preguntas cómo pedimos para otras personas, parece que estés pidiendo un deseo. Supongo que estarás preguntando cómo pedimos prosperidad para otras personas, pero por favor ser concretos en las preguntas. Yo creo que aquí no es cuestión de pedir, pero bueno, Liliana pregunta cómo pedimos para otras personas. Vale, por un lado, efectivamente, Asaya, no es cuestión de pedir, no hay que pedir, hay que manifestar. Entonces, no pidas para otras personas. Para otras personas, lo único que puedes hacer, si quieres, es mandarles energía en meditación, si quieres, en una visualización, en lo que sea. Imagina a esa persona que llena de una luz blanca, que la inunda, que la limpia y que la refuerza para que encuentre su camino. Pero no hay que pedir para otros y no hay que hacer otro tipo de trabajos para otros. Hay que estar ahí para apoyar cuando te necesiten y hay que dar todo el amor que puedas, pero pedir no, además pedir ni siquiera para ti, no pidas, manifiesta. O sea, no sé, universo, Dios, dame el trabajo que merezco. No, el trabajo que manifiesto, el trabajo que merezco. El trabajo maravilloso que me realiza está en mi vida y lo manifiesto ahora. Y ya está, pues estoy en mi camino de manifestarlo, lo que sea, o sea, no lo pidas, manifiéstalo, ¿vale? Y no pidas para otros, como mucho lo que te digo,
apoyo, amor, si le puedes dar alguna herramienta, pero es que tampoco, las personas hay que, siempre que te lo pidan, si una persona no te pide opinión, herramientas o cosas para desbloquear partes de su vida o para cambiar un poquito de chip o para, ¿cómo podría hacer yo para sentirme mejor que te veo a ti tan contenta siempre? ¿Me puedes decir algo que pueda leer? ¿Me puedes decir alguna práctica que pueda hacer? Si es eso, dáselo, pero no vayas dando la paliza a la gente diciendo, es que tienes que cambiar tu vibración, es que porque entonces le estás molestando, no sirve para nada, estás gastando energía y esa persona tiene que pasar por un proceso en el cual se acabe dando cuenta de lo que le está sucediendo. Entonces, pedir para otros no. Enviar energía y buenos deseos, sí. Lo que te digo, te la pones enfrente, una visualización, le pones energía blanca o dorada que entre por él. También, no sé si es una persona enferma o algo, pero en fin, en general, para la prosperidad, de pedir ni para él, ni para otros, ni para ti. Bueno, la misma persona dice algo que ya has respondido, pero lo voy a decir yo rápido para que dé más tiempo. Dice, entonces decimos, yo soy decretando el trabajo perfecto. Bueno, eso es una, según lo que ya has dicho, bueno, yo también lo comparto. Es una de las partes del trabajo de la ley de atracción, decretar, pero si luego te quedas esperando, no te va a sonar el teléfono. Tú decretas, pero te pones en acción a buscar ese trabajo, o sea, no a buscar, a encontrar ese trabajo perfecto. Porque si no te mueves, entonces, por mucho que decretes, afirmes o visualices, es lo que te decía Lola, no vas a poder moverte ahí, no vas a atraer nada. Claro, y una apunte, Asaya, y sí. Mientras buscas o estás encontrando ese trabajo maravilloso, haz algo. Que te surge alguien que te dice que si le puedes cuidar las plantas, cuídaselas. Que, no sé, cualquier cosa que te surja, hazla, no te quedes estático en tu sitio, porque cuando tú te mueves, te abres a caminos, a posibilidades, a personas y nunca sabes por dónde o por medio de quién te va a llegar la oportunidad que tú buscas. No te quedes ahí porque, pero es que eso que me aparece no es el trabajo deseado, no. Ábrete a lo que te llegue y luego ya veremos. Eso es muy bueno, muy buen consejo, porque a lo mejor alguien te dice, ¿me puedes limpiar, regar las plantas? Y en una conversación resulta que esa persona conoce a alguien que necesita a alguien para trabajar, o sea, que es que el universo no se sabe por dónde te lo trae. En fin, vamos con la siguiente pregunta de María Fernanda, que dice, ¿qué pasa si intento por todos lados para encontrar trabajo y no lo logro? Aunque me realice terapias y me analice, permíteme que lo dude, porque yo como terapeuta te digo que si haces una buena terapia, lo digo porque en mi caso, cuando yo he hecho terapias a personas que no encuentran trabajo, encuentran un buen trabajo y tienen hasta para elegir. Bueno, ella dice que aunque se realice terapias y se analice, lleva 2 años sin encontrar trabajo y antes el trabajo llegaba solo. Vale, pues... Si no encuentras un trabajo, crea un trabajo. ¿Qué sabes hacer? ¿Hay alguna cosa que hagas bien? ¿Alguna cosa habrá? Todos tenemos alguna cualidad, algún don, y si no, como poco, siempre tenemos la posibilidad de hacer algo manual para alguien, aunque no sea muy bien pagado. Si no encuentras un trabajo, crea un trabajo. Si, por ejemplo, eres buena cosiendo, pues ofrécete para hacer arreglos o para coser. O unos vestiditos o deja cartelitos por el barrio de que haces ropa a medida o haces arreglos. Si eres bueno tocando música, pues ponte a tocar en una calle que, yo qué sé, algo de dinero te van a dar. Crea algo. En el momento en que tú creas algo, estás poniendo en marcha energías, ¿vale? Estás poniendo en marcha cosas. En el momento en que tú no encuentras un trabajo, cada vez el trabajo que antes encontraba, el típico trabajo que te contrataban con seguridad social, con no sé qué, cada vez existe menos y menos que va a existir. Porque el mundo industrial ha terminado ya esa etapa y estamos en una época en la que cada vez más funciona el autoempleo y los trabajos diferentes en distintas etapas de la vida. Eso de que entrabas en una empresa de jovencito y te jubilabas ahí, eso ya es casi arcaico. Entonces,
crea algo, no recuerdo el nombre de ella, Liliana. Liliana, sí. ¿Lo dirás? Pues Liliana. No, en mueve... este caso era María Fernanda, Liliana era antes. Ah, vale, María Fernanda, perdón. Pues María Fernanda, crea algo. Ofrécete para cosas, ofrécete para, no sé qué sabes hacer, pero para lo que sepas hacer. Y si no, en lo que sabes hacer no lo puedes ofrecer, pues ofrécete para cosas sencillas, para pasear perros, para cuidar jardines, para, yo qué sé, para limpiar una casa, para lo que sea. Muévete haciendo algo, ponte en contacto con personas y siéntete útil. Y a partir de ahí algo saldrá. Crea tu trabajo. Ese es mi consejo. Y perdona, Saya. Y lo que decía Saya, por mucho que te hayas hecho terapias, tú hazte una revisión a ver qué estás pensando y con qué emoción lo estás pensando. Y trabájate eso muy bien. Porque a lo mejor has hecho la terapia, pero luego has dejado de trabajar en la línea de lo que te hayan podido recomendar en la terapia. Analízate eso y trabájalo. Hazte una terapia con la Saya, que es muy buena. No, la verdad es que yo cuando he trabajado este tema se desbloquean cosas que uno no sabe o no se ha dado cuenta que tiene dentro y le está frenando el dinero. Lo digo porque yo a mí misma me he hecho esa terapia, pues tenía, me encontré un pensamiento de no me merezco el dinero. Y yo digo, uy, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo que no? Y entonces, claro, vi una serie de cosas de otras vidas que me hacían pensar eso, pero que no era una cosa real. Pero en cuanto lo limpié, igual que a la gente que ha venido conmigo, tenéis un vídeo de testimonios de otras personas que os cuenta su experiencia en mi página web. Vamos a ir acabando con las preguntas. Te voy a hacer la última, que no tiene mucho que ver con el tema. Yo estoy pidiendo que lo hagan sobre el tema, pero bueno, las voy a juntar porque más o menos van por la misma vía. Kalimaita y Mar están preguntando si el bloqueo puede ser por brujería y si nos ayudan las limpiezas energéticas para la prosperidad, que es lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando. Vale, las limpiezas energéticas siempre ayudan. De hecho, las limpiezas energéticas es bueno hacerlo cada cierto tiempo. Las limpiezas energéticas van muy bien porque sobre todo se crea energía estancada en las casas y nosotros mismos las creamos. Hay personas que tienen una densidad tan grande que son capaces de alterar la energía del lugar donde duermen y a lo mejor no hay una geopatía ni nada, sino que ellas mismas han generado unas remanencias de pensamiento tan fuertes que ese lugar tienen que cambiarse la cama de sitio y limpiarlo bien, porque es que hay la energía se densifica y la energía densa se queda apegada a las cosas, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Entonces, sí que es bueno hacer limpiezas energéticas que te ayudarán a quitar la energía estancada de la casa y a tener una energía más vital con la que tú puedas comenzar nuevas cosas. Respecto a lo de la brujería, no tienes por qué pensar que nadie te pueda hacer daño con brujería. O sea, no tienes por qué pensar eso, porque si tú estás pensando eso, tú estás abierto a unas energías que no tocan. Entonces tú lo que tienes que pensar es que tú eres un ser divino, fuerte y potente, y a ti ninguna brujería ni ninguna historia te va a mermar tu energía. Y desde esa seguridad y esa tranquilidad y el llenarte de luz y el respirar conscientemente, a ti no te puede hacer daño a nadie. Entonces, eso por un lado. Ahora, hacer limpieza energética para esos mismos pensamientos tuyos y la energía estancada que puede haber en tu casa de discusiones, de disgustos, de energía de escasez, está muy bien hacerla. A mí me gustaría añadir a lo que acabas de decir sobre la brujería, decir que un buen trabajo de brujería, es decir, para que funcione de verdad, es muy caro. ¡Muy caro! Y hablo de miles de euros. ¿Vale? Si no cuesta caro, no va a funcionar. Es un timo. Ahora, después también nos digo, para que eso funcione de verdad y a lo largo del tiempo, hay que ir reforzando ese trabajo. O sea, no vale, yo hago un trabajo ahora y ahora esa persona se queda sin trabajo. Bueno, se quedará durante un tiempo. Pero luego eso deja de funcionar porque la energía está en constante movimiento. Entonces, si queremos que eso siga teniendo efecto, esa persona tiene que volver a pagar un dineral
para volver a reforzar eso. Eso por un lado, ¿vale? Pero la mejor defensa es la que os ha dicho Lola. Si yo estoy centrado, conectado con la luz, si yo sé que yo soy, ahí no entra nada. Y me puedo hacer limpiezas, me puedo hacer burbujas, pero no entra nada. Ya os pueden hacer lo que sea, y aunque se gasten el dinero, será como cuando hay una ráfaga de viento, se abre la puerta de la ventana de tu casa y dices, uy, qué viento, y la cierras, se acabó. Eso es lo que te llega. Pero si te sugestionas o te sugestionan, entonces ya te ha colado, ya ahí ya todo, de todo, se hace muy grande eso. Eso es como la famosa crisis. Es que estamos en crisis, eso es la mejor magia negra que existe. Exacto. Así que no hagáis caso de cuando os dicen, es que te han hecho un trabajo, es que tal y que cual. No, céntrate en potenciar tu luz, potenciar tu energía de amor, y que los demás inviertan el tiempo en lo que quieran. El dinero es muy caro, o sea, os digo que muy poca gente se gasta ese dinero, y después que hay que ir reforzando que eso, para que funcione de verdad, cuando alguien está centrado, tiene que ir continuamente haciendo cosas. Es que vamos, te quitas vida. Eso en tiempos pasados, donde la gente no se centraba, no se limpiaba, no potenciaba su luz, su amor, donde se utilizaban unas técnicas diferentes, vale, pero ahora tenemos a nuestro alcance técnicas y energías súper elevadas, y si somos conscientes de la luz que somos, es que ahí no puede hacernos nada a nadie. Solo nos pueden hacer daño si damos permiso, si lo queremos, si no, no. Bueno, Lola, que tenemos que ir acabando ya, porque nos ha pasado mucho el tiempo, pero era muy interesante, y como hemos empezado un poco más tarde. ¿Tus libros dónde los podemos encontrar? Pues en muchas librerías, pero en Amazon, por ejemplo, que es muy fácil para todo el mundo, porque además lo envían a cualquier parte del mundo, en Amazon se pueden adquirir tanto en papel como en ebook. Y en muchas librerías. Vale, y también si alguien se quiere poner en contacto contigo, te puede encontrar en Facebook buscando Lola Simón, ¿vale? Lola Simón Raga, porque se ve que existen muchas Lola Simón. Ah, vale, Lola Simón Raga, ahí la podéis encontrar en Facebook, y si le queréis solicitar algún estudio de Feng Shui, de contaminación electromagnética, algún consejo de prosperidad, comprar su libro, compradlo, porque tienen unos rituales. A ver, ahora que digo lo de los rituales, como acabo de decir lo del tema de la magia, cuando es que claro, el idioma es muy corto. Nos faltarían palabras para definir las cosas. Si yo digo un ritual, van a decir esto es magia, pero no es magia. Un ritual es también el ritual de lavarse las manos. Me levanto por la mañana, me lavo las manos, me ducho, desayuno. Eso es el ritual de las mañanas, ¿vale? Por decir ritual estamos hablando de magias ni nada. Cuando yo les llamo muchas veces trabajo metafísico, porque realmente trabajamos con la metafísica, pero porque esa palabra se ha deteriorado mucho. Pero no estamos hablando de magia negra ni nada de eso. Porque realmente magia es todo, hasta cocinar. Claro, eso, ¿puedo hacer un apunte hasta allá? Por supuesto. Que bueno, la vida está llena de magia, pero de una magia positiva, o sea, es mágico todo, es como crecen las plantas, como nacen las personas, como sale el sol cada mañana, la luna, todo es mágico y maravilloso, desde una perspectiva de la magia y del poder de la vida. Eso es lo que iba a decir. Entonces no hay que hacer connotaciones, los rituales, como dice Asaya, lo que estamos moviendo son energías sutiles, nuestra propia energía. Con un ritual enfocamos nuestra mente y nuestra intención, que es lo más poderoso que hay, porque es creador, ¿vale? Entonces, y además nos podemos mover de otras energías que estamos también moviendo, pues como la energía del lugar, por ejemplo, en el caso de cuando queremos favorecer que una casa nos apoye en nuestros proyectos.
y las de la naturaleza, o sea, aprovechar la energía del sol para potenciar nuestra luz, muchas cosas, pero eso no significa que sea magia ni nada por el estilo. Eso quería apuntar. Bueno, Lola, pues muchas gracias. Te veo en otra ocasión después del verano, porque hoy nos despedimos del programa hasta septiembre. Y bueno, que te espero aquí con otro tema interesante, porque siempre son interesantes, o profundizar en otros, porque siempre se nos queda cortito. Hay mucho que decir también aquí y en los demás. Bueno, pues gracias de nuevo, Lola. Y bueno, pues que seas muy feliz este verano, que te lo pases muy bien y te pasen cosas muy bonitas. Igualmente, eso, muchas bendiciones para todos, que lo he puesto a las magias y todo esto oscuras, hay que bendecir mucho y mandar muy buena energía a todo el mundo. Que tengáis un feliz verano y bueno, te veo prontito. Sí, nos vemos prontito. Vale, un beso grande. Un beso. Bueno, pues ahora nos vamos a nuestra sección de astrología. Os voy a poner la cabecera y como ya sabéis que Juan Carlos no está, pero nos ha dejado los horóscopos grabados, enseguida los vais a ver directamente. Así que aquí os dejo con los horóscopos de Juan Carlos. Carlos, ¿qué tal esta semana los horóscopos? ¿Algo más divertido? ¿Algo más divertido? Pues muy divertido, algo muy divertido vamos a tener porque los Aries van a iniciar un romance durante esta semana. Anda. Durante esta semana que se inicia el día 14 de julio, por cierto, el cumpleaños de una maestra mía inolvidable. Bueno, durante esta semana van a iniciar un romance que va a ser muy trascendental para el signo de Aries, especialmente los del primer decanato. Los Aries del primer decanato van a vivir un romance que va a ser muy trascendental, especialmente si están buscando pareja, si están buscando una relación con vistas de futuro, porque en estos últimos tiempos han entrado mucha gente y mucha gente ha salido de la vida de los Aries. Sin embargo, muy atento, hay que estar muy atento a los Aries durante esta semana, especialmente a la mujer Aries que se centra más, se especifica más el pronóstico de poder llegar a iniciar una relación durante esta semana incluso que viene, ¿no? Lo que pasa es que conforme vayan pasando las semanas se va a ir más decantando a los que es segundo y tercer decanato del signo de Aries. Hay una mejora notable de la energía en los Aries y una mejora notable incremento de la vitalidad. Se van a relacionar mejor con su entorno, van a estar menos tensos emocionalmente que las semanas anteriores, que han estado a nivel emocional muy, muy tensos y les han llevado a cometer muchas veces, a apresurarse a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, ahora vemos que se encuentran más equilibrados, de mejor humor. Y esto va a redundar en un equilibrio y buena relación con sus parejas, en las parejas del individuo de Aries, del nativo de Aries, ¿no?
En especial si la pareja de Aries es Géminis, un signo que se lleva muy bien, es una relación muy interesante Géminis y Aries, pues si la pareja de Aries es Géminis van a vivir un periodo de mucha satisfacción, de mucha felicidad, y si están en edades que están deseando, esperando o les ilusiona tener hijos, podría ser una semana que hubiera un embarazo en la vida de mujer o hombre Aries que estén en ese periodo de buscar una descendencia, ¿no? Un periodo interesante, diríamos que es un periodo interesante para Aries después de un periodo bastante delicado. Pues eso está para bien. Sí, dime. Que eso está bien, digo, porque sí, después sí, de sí. Una época difícil que te venga así cosas buenas está genial. Así saboreamos más lo que es los regalos de la vida que pues sí. Nos ofrece la vida, ¿no? Luego continuamos con Tauro. Vemos que los Tauro, la presencia de Marte en el signo de Leo para esta semana va a originar gastos y molestos, sumamente molestos, y a la vez también no solamente sumamente molestos, sino que para los Tauro les va a pasar algo que les molesta mucho a los Tauro. Gastos inesperados. Tauro es un signo que también necesita tenerlo todo controlado y tener tranquilidad. O sea, el control como forma de tranquilidad. Ellos necesitan controlar para tener una situación de tranquilidad. En cambio, vemos que durante esta semana, especialmente a los Tauro del primer decanato, les va a aparecer gastos que ellos no cuentan, no esperaban esos gastos. Podría ser algún tipo de problema en el vehículo, alguna cosa que se estropea en la casa. Es algo que les va a molestar porque es imprevisto. No es tan importante la cantidad, pero sí dentro de qué contexto aparece ese problema financiero, problema de dinero, ¿no? Tampoco es algo que llegue a ser un problema grande, pero es molesto, es inoportuno sería la palabra. También es interesante que vigilen mucho las posturas que toma Tauro con su pareja, ¿eh? Porque puede ser que se sienta por momentos Tauro en un segundo plano, como que su pareja tiene una actitud indiferente hacia él, y eso puede suponer que Tauro monte en cólera. Tauro es muy sensible, es el signo más sensible del zodíaco, y podría tener algún tipo de conflicto con su pareja debido a que se esté sintiendo en un segundo plano, se esté sintiendo menospreciado, especialmente si la pareja de Tauro es Leo o Acuario. Durante esta semana, si tu pareja, si eres Tauro y tu pareja es Acuario o Leo, podría sentirse un poquito dejado de lado, incomprendido, y entonces podría montar en cólera y en meterse en su mundo cuadriculado. Cuando Tauro se molesta, se ofusca, se mete en su mundo cuadriculado, y es como que de ahí no sale, de esa postura no sale. Todo esto se soluciona con diálogo y con tranquilidad, y llegando a posturas intermedias, que siempre es la mejor manera, el hablar y pactar con tu pareja, la mejor manera de llegar a un buen final, llegar a un buen puerto, ¿no? Para Géminis, vemos que Géminis tiene muy buena semana, verá que poco a poco las cosas van siendo como usted, nativa de Géminis, esperaba, en especial en las cuestiones que tienen que ver con lo financiero. Es interesante el periodo que están pasando, ¿eh? Y es interesante también porque los proyectos comerciales de Géminis posiblemente lleguen a buen puerto, ¿no? Sigue estando en el tapete, sobre la mesa, la necesidad que puede tener un hermano o puede tener algún tipo de primo o alguien que tenga una vinculación particularmente fraternal Géminis, que puede estar necesitando del apoyo de Géminis. Entonces, estar muy, muy atento a lo que ocurre y la necesidad de comunicar. Géminis, el arma de Géminis es la oratoria, es la palabra. Es el arma de los Géminis. Pueden herirse o herir, o pueden sanar, curar, ilusionar. O sea, es el arma de Géminis, es la oratoria, es la boca. Con lo cual es interesante utilizar esto en la comunicación para generar situaciones óptimas para ellos. Y en esta semana van a tener mucho éxito si tienen esto en cuenta. Cáncer. A ver. Bueno, la presencia
Tenemos que tener en cuenta que durante todo este año Júpiter ha recorrido el signo de Libra, se ha puesto retrógrado en determinados meses y ahora hará mes y medio se puso directo a 17, 19, entre 15 y 17 grados, no me acuerdo exactamente, del signo de Libra. ¿Qué ha generado esto en el signo de Cáncer? Pues una tendencia a aumentar de peso, una tendencia a procesar los líquidos de una manera más lenta de lo habitual. Hay una hipofunción hepática también, y eso puede estar generando que los cánceres hayan perdido el control de su peso por acumulación de líquido. Entonces, para esta semana, ¿qué es lo que podemos pronosticar? Pues que todas estas cosas que estaban resultando molestas, parece que van encauzándose de una manera más positiva, que luego lo vamos a ver en meses sucesivos, que esto toma una dinámica mucho más positiva, que sea cuando entre Júpiter en Escorpio, que va a ser donde la imagen de los cánceres va a mejorar mucho, van a revitalizarse, se van a ver con un aspecto más juvenil, más atractivo, pero ya vamos a ver que durante esta semana se produce una armonización en la función orgánica del nativo de Cáncer, una armonización que produce un efecto muy positivo. Se va a ver mucho en la tez, se va a ver una tez más relajada, más su mirada más brillosa, una mejor plétora vital, ¿no? Y también esto se traduce en una mejor relación familiar. Con su pareja lo veo bien, especialmente si su pareja, si la pareja de Cáncer es Escorpio o Tauro o Piscis, esos tres signos, vemos que va a vivir un proceso muy productivo donde hay proyectos de viaje, posiblemente se hable o se disfrute de unas vacaciones muy agradables, pero que van a ser dentro de un entorno muy grato para Cáncer, que le va a producir momentos muy felices. Es un momento muy interesante, esto es una semana, va a vivir una semana que posiblemente sea su cumpleaños, porque estamos en el signo, el Sol está transitando Cáncer, estamos en el cumpleaños de la gente Cáncer, Felicidades. además de verdad, también desde aquí. Y va a ser un periodo muy óptimo, yo veo un periodo muy óptimo, no exento de un nerviosismo que Cáncer hace años que está viviendo una constante transformación de su mundo interior para muy bien, pero que lo está moviendo, lo está arrancando de su zona de confort. Esto hace 6, 7 años que está pasando, a veces más, a veces menos. Cáncer vivió un año 2012 muy, muy dinámico, muy activo, pero como decíamos anteriormente, han sido cosas que le han permitido dar pasos hacia adelante muy interesantes. Y esta semana no va a ser ni más ni menos que confirmar una vez más ese proceso que han iniciado el signo de Cáncer con 6, 7 años de antelación perdón, de atrás hacia ahora. Va a haber resultados durante esta semana, especialmente en el terreno de las relaciones familiares, que van a ser más conscientes y más maduras. Continuamos con el signo de Leo, regido por el Sol. Son Leo los nacidos en los últimos 10 días de julio y los 20 días de 20, 21 días de agosto, ¿no? 22 a veces en ocasiones. Bueno, para los de Leo, como decíamos, regidos por el Sol, lo económico va a generarles algún dolor de cabeza, especialmente si no distingue con claridad qué cosas son los gastos necesarios y qué cosas son los gastos opcionales. Perdón, no necesarios, no necesarios. O sea, hay un defecto que tiene Leo, hay un defecto que tiene Leo, que muchas veces es ostentoso. Leo es un signo, sí, son maravillosos. Como Luis XIV, el Rey Por Sol. ejemplo, es el signo más generoso del zodíaco, por las buenas te lo dan todo, puedes contar con ellos porque son un mar de generosidad, son seres maravillosos.
creativos, pero tienen un defecto, son ostentosos. Y entonces durante esta semana ese ostentar, ese comprar cosas para estimular su ego, para sentirse el centro de ellos, puede ser que se dispare esa necesidad y de alguna manera genere problemas en su economía. Entonces es importante ver durante esta semana que van a aparecer gastos molestos en el nativo de Leo, ver qué es necesario y qué no es necesario. Y entonces, luego, si se lo quieren gastar, que se lo permitan, porque yo, Tauro, no le voy a decir nunca a un Leo lo que tiene que hacer. Más fácil que me le diga a un Leo a mí, que soy Tauro. Ya, pero... Ellos están para decir lo que tienen que hacer a los demás. Los Leo, no tenemos que olvidar que Fidel Castro era Leo, que Napoleón era Leo, que Mussolini era Leo. Nos vamos a encontrar muchísimos dictadores que han sido Leo, que Clinton era Leo, que Obama era Leo. O sea, nos vamos a encontrar muchos presidentes. Pero entonces esto que estás diciendo, sí, te hace pensar, si esta gente era Leo, que son muy generosos y tal, ¿la generosidad es de verdad o es solo por decir, mira qué generoso que soy, alaba mi ego? Sí, no, lo que pasa es que yo pienso que todo dictador... es muy generoso con los de él, cuida mucho a los de él, y muy no generoso con los otros, con los que no son de él. Y eso se establece... aplica a Leo igual, son muy generosos con los suyos, pero con los otros... Sí, sí, los míos son míos y los cuido. Como el león cuida a su manada. A su manada. Y están por debajo de mí, son inferiores a mí, con lo cual yo los tengo que cuidar, que serían sus vasallos. Y los otros que intentan estar a la altura mía son mis enemigos. Que se encuentre con un acuario, venga, va. Es una relación muy simpática, Leo y Acuario. Sí, es una relación muy simpática. Siempre es una relación muy simpática. Porque Leo es como tirar misiles al cielo, a la sí, nada. Sí, porque Leo va a decir, y yo estoy por encima de todos, y el Acuario va a decir, hola, mira, estoy volando. Yo soy el cielo. Tú estás por encima de todos, pero yo soy el cielo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es eso. Es una relación muy interesante, normalmente. Mi admirado, o sea, una de las personas más fascinantes y más admirables que conozco, que es Guillermo Alonso, que es Acuario. Su mujer es de Leo. Invitado nuestro muchas veces. Sí, sí, tienen una relación curiosa, sí. Son dos personas tremendamente maravillosas, llamativas e interesantes, ¿no? O sea, las dos, cada uno por sí mismo, ¿no? Sí. O sea, ahí podríamos hacer toda una teoría con ese Acuario y con esa Leo. Pero son Acuario y Leo muy particulares, porque ya son amigos nuestros de hace muchos años. Y no son del todo típicos en muchas cosas, entonces ahí es donde se ve que nadie es solo un signo, ¿no? Que depende del ascendente y donde tengan los planetas, también cambia. Exacto. Ahí, ya te digo, ahí una de las cosas que le ayuda siempre Leo, Acuario, muchas veces estamos hablando del Acuario tipo, tiene un problema a la hora de definirse su yo. Definir su yo. O sea, está tan más allá del yo. O sea, Acuario es un signo que está más allá del yo. Está cercano a lo divino. Acuario es un signo cercano a lo divino. De hecho, hay muchos. La mayor cantidad de enfermos mentales son acuarios. Porque tienen problemas en estar en el mundo el mundo convencional, cotidiano, ordinario. Entonces entran muy fácilmente en otros estados no ordinarios de conciencia o conectan con otro mundo. Mozart también se decía que era Acuario, que estaba medio loco, sin embargo nos dio una música maravillosa. Pero es porque canalizan muy bien. Canalizan muy bien. Y muchos no entienden lo que ven, entonces lo primero que hace un médico es decir, este hombre es esquizofrénico. Esquizofrénico, correcto. Pero no es esquizofrénico, simplemente no entiende lo que está percibiendo, es un genio. Lo que pasa es que cuando un Acuario se relaciona, especialmente cuando es un hombre Acuario, con un signo de Leo, con una mujer Leo, la mujer, su yo es Leo. Y vive esa búsqueda del éxito del yo. No estamos hablando del éxito social, sino la realización del yo. Lo vive a través de su pareja. Una mujer Leo va a vivir la realización de su yo masculino a través de su pareja. Entonces, en este caso, esta pareja, eso es una simbiosis
muy, muy Sí, interesante, muy que a la interesante. sociedad les está dando respuestas que traspasan lo que es lo ordinario y se van y son casi divinas, son respuestas muy trascendentales para el hombre ordinario, las respuestas que está ahí, el mensaje que nos aporta Guillermo Alonso. Mucho. Ahora, él y su mujer son un equipo, ¿eh? No, no, desde luego. Esos son un equipo. Pronto lo vamos Bueno, a volver a tener aquí. Vamos a ojalá, yo hablar contento de de un verlos, yo tema muy contento de verlos. interesante. Bueno, sigamos. Muy bien, y Estábamos hablando continuamos de con Leo, Virgo, ahora continuamos Virgo. con Virgo regido por Mercurio. Buena semana, aunque podría ser aconsejable o podría ser prudente estar muy atentos porque pueden ser víctimas los Virgos durante esta semana de un robo dentro de su ambiente laboral Vaya. o como mínimo sentirse algún tipo de sentir algún tipo de sufrir algún tipo de mentira dentro de lo que es su ambiente de trabajo. Es importante que sea prudente. Es importante que los Virgos sean prudentes en la relación que tienen con los Leos durante esta semana también. Podría haber tenido algún conflicto Leo con Virgo porque los Virgo podían sentirse engañados o traicionados por Leo durante esta semana que estamos hablando. También es interesante decirles a los Virgo que si tienen hijos, que sepan establecer límites durante esta semana que vivimos, porque puede ser que los hijos trasciendan los límites y que intenten tener autoridad sobre el padre o la madre Virgo, ¿no? Continuamos con Libra. Mi consejo para el nativo de Libra es que no tenga miedo, que arriesgue. Ya no solamente a nivel afectivo, sino en todos los niveles. Sus amigos cuentan con el nativo de Libra, cuentan con usted, Libra, y le van a traer muchas oportunidades. Es un momento de oportunidades. Podría ser también un momento donde comenzaran una relación bastante interesante los Libra. Durante esta semana que arranca hoy, 14 de julio, podría ser que inicien en este periodo en un tipo de encuentro con amistades, donde se encuentra con amistades de otras amistades. Hay una interacción ahí de amistades donde podría producirse el inicio de una relación, pero una relación con vistas de futuro. Con vistas de futuro, no es un ligoteo ni algo por el estilo. Es algo que les va a traer satisfacciones futuras. Puede ser que la persona se enamore de verdad de Libra y Libra se enamore de verdad de esa persona que aparece. Como contrapartida, podría haber una cierta sensibilidad para las Libra en órganos ginecológicos, con lo cual, independientemente de la edad que pueda tener, si durante esta semana, bueno, en general siempre, esto siempre hay que ir con mucho cuidado, pero estás de una manera sensiblemente delicado lo ginecológico para la mujer Libra y para la mujer Escorpio también, como luego vamos a ver, lo que tiene que ver con lo ginecológico. Continuamos con Escorpio. Puede producirse en los Escorpio una situación tensa. Derivada de un desentendimiento, de falta de entendimiento con su pareja durante esta semana. Sea prudente, nativo de Escorpio, sea prudente y no se apresure en sus juicios ni en sus opiniones. Escorpio es un signo que cuando se cabrea es muy incisivo de palabra. Puede llegar a herir muchísimo. Sabe el Sabe, símbolo de sí. Escorpio es el escorpión, Sabe dónde picar. dónde picar, inyectar veneno. Sí, sabe Entonces, dónde duele. durante esta semana, su amor propio está muy vulnerable para los Escorpios. Pueden ser que se sientan ellos agredidos y saquen los misiles. Y son muy peligrosos. Con lo cual, esta semana para los Escorpios, no precipitarse. La palabra no sé precipitarse. Ponerse un escudo. Si de alguna manera contar hasta 10 o por lo menos hasta 5 y luego decidir. Sería interesante que Escorpio dialogue con Cáncer, va a encontrar un sosiego importante con los nativos de Cáncer y también con los nativos de Piscis y Virgo, especialmente Piscis también. Quizás con los nativos de Capricornio, un signo que se lleva muy bien con Escorpio, el estímulo sea excesivo y no llegue
a conseguir realmente el mensaje, sino que la emoción del encuentro con Capricornio, siempre que se encuentra un Escorpio y un Capricornio, se produce mucha intensidad, especialmente en el orden sexual. Son dos signos muy sexuales, Me Escorpio. sorprendes un montón, porque yo a Capricornio no lo tenía como muy sexual, sinceramente. Sí. Las famosas Saturniales, que eran orgías sexuales, estaban relacionadas con Saturno y con Capricornio. Janis Joplin, que era Capricornio, las orgías que se montaba Janis Joplin eran tremendas, ¿Quién tremendas. lo diría viendo las películas que hacía tan divinas? Claro. Lo que pasa que ellos es como el doctor. Hay un arquetipo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a los Capricornio les pega como anillo al dedo. Eso sí, ¿ves? Eso me cuadra más. Cuando son señores, con Sí, sí, su sí. normalmente al hombre Capricornio le gusta vestir elegante, le gusta tener una posición social encumbrada, ser doctor, ser ingeniero. Ellos no son el por ellos mismos, es por la El posición cara a social que la consiguen. galería, lo que se ve. Yo tengo una amiga Capricornio que sus novios son el ingeniero, el abogado, Y sus amantes son los... el periodista, no, 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 y amantes, y el periodista, el arquitecto. Esos son los de, ella no le llama ni Vicente, ni Pascual, ni Miguel. Es el arquitecto, el ingeniero, el abogado, La tal escala cual, social, es que es tal cual. Capricornio total, escala social. Conozco que son así. ¿Me entiendes? O sea, como. Pero ojo, cuando esta gente se suelta la melena, cuando se beben cuatro copas, arrasan con todo. Sea, cuando dejan de controlar. Cuando dejan de controlar. Esto es el efecto muelle. Reprimo, reprimo, reprimo. Cuando más reprimo, cuando suelto el muelle, más lejos va. Que es lo que estábamos hablando antes, el control te permite desfasarte, como tú dices ahora, pero eso también luego vuelves a tu situación de control y dices, ¿qué he hecho? Con Madre lo cual mía. no fluyes, no avanzas, encima te sientes Les peor. voy a contar un personaje Capricornio. Cuéntame. Bueno, Urtangarín también es de Capricornio, pero el rey emérito, Juan Carlos I, Sí. era Capricornio. Es, Es, sigue perdón, siendo. es Capricornio. No. Y de campechano, no sé, pero de. De, Ah, de, eso sí, ya se ha salido a la luz unas cuantas amantes y las que de, quedan. sí. Sí, Pues fíjate la cantidad marchosillo. de amantes de la supuesta, porque tampoco tenemos pruebas para poder, no Ya. tenemos pruebas para por esto poder asegurarlo, Pero pero son. se supone que muchas de las, te garantizo que muchas de las amantes de supuestas, supuestamente, del emérito rey Juan Carlos son Escorpio. Son Escorpio. Hombre, ya que se va a meter con un amante, que se meta con ¿Me alguien cañero. entiendes? Excepto la supuestamente Corinda, que era Acuario, Corina, la princesa Corina es Acuario, pero, por ejemplo, una amante que tuvo durante mucho tiempo, cuyas sílabas iniciales de su nombre artístico es BR, A. no, A, B, BR, R, perdón, sí, B, R. es No, se Escorpio. le nota mucho. Otra supuesta amante cuyas iniciales son PSB también es Escorpio. PSB también es Escorpio. Y bueno, y la reina también es Escorpio. O sea, lo que está Pero claro. la reina no lo parece para nada. Lo tiene reprimido. Ella sí que parece que lo tenga reprimido. Escorpio es Escorpio. Escorpio Se desahogará por otros Seguro, lares. seguro. Pero Bueno, estos Capricornio ya lo que te hablaremos digo. de esto en algún programa, ¿no? Sí, sí, Signo sí. a Son signo, muy, muy buscamos particulares. personas de la historia, gente popular. Sí, Ay, me sí. gusta, me lo apunto para un programa. Apúntalo que lo vamos a hacer. Próximos Venga, proyectos. venga, ya tenemos Bueno, tres. continuamos con Acuario, continuamos con nuestro gran Acuario, maravilloso signo. A A ver. nivel de pareja para esta semana pueden haber situaciones muy muy tensas, pueden haber tensiones para los acuarios, motivados porque su pareja, la pareja de los acuarios, intente controlarlos, intente dirigirlos, y esto es lo peor que se puede hacer con acuario. Mucho ojo
para los signos de Tauro y Escorpio si su pareja es Acuario, porque tanto Tauro como Escorpio son signos controladores y posesivos. Entonces, Acuario, lo último que se le puede hacer con un Acuario es intentar poseerlo y controlarlo. Con lo cual, si su pareja, si usted es Tauro, o si usted que nos está escuchando es Escorpio y su pareja es Acuario, olvídese durante esta semana de controlarlos. Durante esta semana no, nunca. Nunca. Es decir, yo. Nunca. Pero esta semana están particularmente los acuarios sensibles a que los controlen. Han permitido un poquito en esta semana, van a pegar un sablazo y van a cortar cualquier tipo de intento de control que tengan. Y esto a los acuarios puede generarle, especialmente como hemos dicho, si son estos signos, les puede generar tensión, ¿no? Dentro de el trabajo también es importante para los acuarios durante esta semana establecer límites, están trabajando mucho y este exceso, este agotamiento físico que se puede experimentar como cansancio, como una función, el corazón durante esta semana no va a funcionar tan efectivamente en los acuarios, entonces van a notar cansancio, agotamiento, para las mujeres inflamación de los tobillos, para los hombres dolores y agotamiento, dolores sin difíciles de localizar, un agotamiento general. Entonces, si es importante que pongan un freno al ritmo de trabajo que están llevando los acuarios durante esta semana, y las personas que tienen ya una edad, entran dentro de una edad que de un segmento de peligro con respecto al corazón, ojo, porque el corazón de los acuarios y de los leos durante esta semana estará, y la semana siguiente incluso a la del programa, van a estar un poquito alterados o con una o sufrir una hipofunción, o sea que no funcione como debería funcionar. Mucha atención a esto, ¿eh? En el resto de las cosas, pues bueno, su natural originalidad, los acuarios saben salirse siempre por un sitio o por otro, entonces esta capacidad de alguna manera obtener, sí, ¿no? Y obtener recursos, ellos sacan recursos de todos los sitios. Acuario es un signo que saca recursos, tiene mucha imaginación para obtener recursos de todos sitios, y algo que es muy importante que tú acabas de decir, la improvisación, son muy buenos improvisadores Acuario, son los improvisadores del zodíaco. Entonces eso le permite superar cualquier situación. Pueden pasar un periodo, como todos tenemos, pero ellos, los periodos son más cortos porque encuentran rápidamente respuestas, tanto para ellos como para los demás. Con lo cual es un periodo para Acuario difícil, pero llevadero. Luego vemos que sigue Piscis, las relaciones en los Piscis se encuentran sumamente dinamizadas durante esta semana. Sin embargo, esta área ha sufrido mucho, el área de las relaciones para los Piscis es un año que ha sufrido cambios en sus relaciones. Y esos cambios pueden haber generado miedos que se pueden expresar durante esta semana. Es interesante darse cuenta, para los Piscis, mi consejo es darse cuenta qué es lo real, entre comillas, qué es lo objetivo, que les cuesta mucho la objetividad en las situaciones a los Piscis, y qué cosas están sirviendo de pantalla para que los Piscis puedan proyectar en esas personas sus propios miedos, y eso puede generar problemas en relaciones que podían ser muy prometedoras. Sin embargo, sus miedos, que los miedos de los Piscis que vienen traídos de relaciones anteriores, pueden estar generando bloqueos en esas relaciones, en muchos ámbitos, tanto bloqueos físicos como bloqueos emocionales o afectivos. Quitando eso, pues Piscis es un signo que tiene que aprender a confiar en su intuición y pedir ayuda espiritual. Piscis es un signo que tiene un pie en la materia y un pie en el espíritu, y entonces tanto tienen que alimentarse de lo material como también tienen que alimentarse de lo espiritual. Si no, pueden caer en excesos porque necesitan esa espiritualidad, entonces pueden caer en excesos como el alcohol para entrar en un estado espirituoso, para desprenderse de la materia, en este caso con una forma química muy negativa y muy nociva para su salud. La espiritualidad la tienen que llevar desde la conciencia y desde la positividad, no desde la negatividad y desde la inconsciencia. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, hemos recorrido los 12 signos, maravillosos signos del zodíaco.
Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Asaya, un placer estar aquí. Nos vemos en el siguiente Ama, recorrido, que me ha gustado a mí recorrido eso. de los 12 del zodíaco. Un beso grandote, un saludo para toda la gente que nos acompaña. Un beso grande. Otro. Adiós, hasta luego. Bueno, pues aquí estamos en nuestra sección de la caja de luz, donde esta semana pues también voy a miraros las cartas del tarot, pero como se nos ha ido mucho el tiempo, pues muy poquitas consultas. Así que ya sabéis que me tenéis que agregar a al Skype, que os lo voy a poner aquí. Mientras os voy a poner un vídeo y en el tiempo que dura ese vídeo, que son un pocos minutos, me tenéis que agregar a Skype y pedirme la consulta. Solo voy a hacer tres consultas, así que tenéis que ser rápidos durante el tiempo que dura este vídeo. Este vídeo que os voy a poner no es mío, ¿vale? Es una canalización del Elohim Vesta. Lo ha canalizado Kai, que supongo que lo conocéis algunos de vosotros, y habla de la matriz, del alma. Me gusta mucho esta canalización, me gusta cómo lo explica y os lo voy a poner porque precisamente esta semana salió el tercer taller del curso que tengo en marcha de los espacios radiónicos de luz, que la gente que está haciendo el curso está súper contenta de cómo está cambiándoles interiormente y cómo está cambiando su vida. Precisamente en este tercer taller hablamos, activamos y potenciamos la matriz del alma conscientemente y cómo nos afecta a cómo nuestra propia alma nos envía mensajes o a nuestro cuerpo físico, cómo nos envía las sensaciones y sobre todo en ese espacio radiónico, lo digo por experiencia, se produce, porque lo he estado experimentando, si no, no podría enseñarlo, unos cambios, una limpieza, no solo de esta vida, sino de otras vidas a nivel emocional y energías negativas que nos impiden avanzar. También se produce una reprogramación y se nota un antes y un después cómo mejoran las cosas que estamos viviendo. Por eso os pongo este vídeo sobre la matriz del alma para que veáis y sintáis esa vibración, esta información. Y si luego os apetece hacer este curso, pues tenéis el enlace en la información del vídeo, ¿vale? Aquí debajo de la caja del vídeo. Mientras estáis viendo este vídeo, recordad que me tenéis que pedir las consultas, que solo voy a hacer tres, porque nos vamos a ir mucho de tiempo. Y bueno, pues es lo que tiene, si no, ya sería muy largo el vídeo. Así que vamos, os veo después del vídeo, os lo pongo y prestad atención, sentid con el corazón, porque el mensaje es buenísimo. La puerta del sol se abre y a través de su luz abrazamos a cada ser sobre la faz de la tierra, sosteniendo amorosamente la vida, acompañando a Gaia en su evolución. Desde el centro del corazón solar irradiamos oleadas de amor a medida que recibimos y acompañamos a cada alma que se encuentra a punto de encarnar en esta tierra. Cada uno de ustedes cruzó a través del sol antes de encarnar,
pues es ahí, en ese espacio sagrado, donde reciben la impronta de la matriz solar que contiene la información del plan divino para su encarnación. Es en el sol donde su alma es irradiada con ondas de amor y compasión provenientes de la fuente Dios a Dios, y desde ese espacio su alma suavemente desciende hacia su cuerpo físico en el momento de la concepción, iniciándose un hermoso proceso en el cual ustedes se conectan con sus padres biológicos, recibiendo las improntas energéticas de su linaje y la historia que vienen a comprender y sanar. Su alma es preparada en el sol antes de cada encarnación, y desde ahí ustedes se embarcan en ese viaje majestuoso que es la vida. Nosotros, los Elohim, Helios y Vesta, acompañamos cada instante de esa preparación, sosteniéndoles en nuestro amor infinito. En ese espacio solar, su alma es nutrida con inocencia y amor, para que en el momento en el que vuelvan a encarnar, sean capaces de ser inocentes y vean la vida con amor, facilitándose la comprensión del karma que vienen a equilibrar. Cada nueva encarnación es una nueva oportunidad de aprender, trascender y elevarse hacia la reconexión con la esencia divina. Es en nuestro amado sol donde vida tras vida, encarnación tras encarnación, la matriz del alma recibe el amor, la luz y la información provenientes de la fuente, de tal manera que el plan divino y el propósito evolutivo de su yo superior pueda imprimirse en su alma, trazando de esa manera los aprendizajes que habrán de afrontar. Cada uno de ustedes traza el mapa y diseña cada paso de su evolución en compañía amorosa de su yo superior. Ustedes diseñan meticulosamente ese plan, imprimiendo en su matriz del alma los propósitos evolutivos para cada encarnación. De esa manera ustedes crean lo que llaman destino, que no es otra cosa que un gran conjunto de potenciales que portan la vibración de los propósitos y aprendizajes que su yo superior ha tejido desde el amor, con el mero propósito de conocer la existencia en todos sus matices y formas. Digamos que el propósito de tu yo superior manifestado como plan divino para tu encarnación es el entendimiento del amor incondicional. Para ello, tu alma sostenida en la frecuencia del sol recibe ese propósito en el corazón, tejiendo y creando con ello la impronta llamada matriz del alma, una hermosa geometría de luz, color y sonido que en el momento de la concepción se ancla en la glándula timo. Ahí se resguarda y permanece irradiando los sueños, deseos y anhelos más profundos de tu corazón, pues eso es lo que te conducirá a lo largo de tu vida. Al mismo tiempo, esa impronta que porta la vibración pura de tu propósito irradia vibración y se sostiene a sí misma a través del espacio-tiempo, tejiendo los potenciales que te permitirán vivir las experiencias necesarias para tu evolución. Finalmente eres tú, humano encarnado, que con tu libre albedrío toma las elecciones que te conducirán hacia la manifestación y experiencia de tal o cual potencial. El futuro, por lo tanto, no está escrito en piedra y es totalmente cambiante debido a que el tiempo se mueve en espirales y es tan fluido como las mareas del océano. La matriz del alma contiene, por lo tanto, la vibración y el recuerdo de todo lo que has sido y todo lo que has hecho, encarnación tras encarnación. Contiene los ecos de tu historia y los potenciales para tu futuro. Contiene la vibración pura de tu origen estelar y el propósito de tu evolución. Contiene todo lo que eres y es todo lo que es. Y es ahí, en ese espacio sagrado, donde tu corazón se hace uno con tu alma. Es ahí donde tu ego o niño interior se encuentra con tu divinidad o niño divino. Es en la matriz del alma donde vibra el recuerdo del origen y la unidad.
En este momento planetario que están viviendo tan importante para la sanación colectiva, la luz tiene como propósito que la matriz del alma, tanto individual como colectiva, pueda sincronizarse con la matriz solar. Por ello, la vibración 777 se abrió de manera colectiva con el propósito de que cada uno recibiera la oportunidad de tomar conciencia de su historia, amar y perdonar. Y con ello, sanar las heridas profundas y abrir la puerta a la reconexión con el alma. Son momentos de grandes cambios, reencuentros y reconocimientos. Son momentos en que la humanidad está recibiendo la oportunidad de conectar con el eterno presente y sanar de una vez por todas sus historias. Y es justo en este glorioso momento en que la gran ciudad de luz dorada que se encuentra en el mar Mediterráneo ha comenzado a emitir pulsaciones de luz y amor cuya frecuencia contiene los 13 códigos de luz de la tabla de Vesta. Esta vibración se encuentra siendo irradiada a través de los elementos, el agua, el aire, el fuego, la tierra y el éter, transmitiéndose hacia todo el planeta. La intención de ello es restaurar la matriz del alma colectiva, cuya frecuencia aún porta el dolor no perdonado de la historia. Este dolor está siendo mostrado a través del conflicto de Israel y Palestina, un conflicto tan antiguo como la humanidad misma, un conflicto cuyo arquetipo es el de Caín y Abel, la lucha por la supremacía y el aferrarse a una verdad, que bien puede ser una identidad, un territorio o simplemente el reconocimiento equitativo de la energía paterna y materna. Caín y Abel habitan como arquetipo en cada ser humano, pues es la consecuencia de la conciencia de separación de la fuente. Al sentirse separados y abandonados por la Madre y el Padre cósmicos, la humanidad comenzó a luchar. Unos con otros, hermanas y hermanos, incapaces de reconocer que esta tierra les pertenece a todos, incapaces de reconocer que el único espacio que les pertenece por derecho divino es la propia identidad álmica. Todo lo demás, incluso los dones y talentos que cada uno porta, son momentáneos, herramientas necesarias para tu actual encarnación, bendiciones de la luz, obsequios de la Madre y el Padre cósmicos. Y es así, querida familia, que las luchas que viven día a día por demostrar su valía y supremacía y las discusiones que tienen desde el ego por defender una verdad provienen del arquetipo de Caín y Abel, arquetipo que de manera planetaria se encuentra fuertemente anclado en Israel y Palestina. De manera colectiva, los arquetipos se muestran con el propósito de que sean reconocidos y sanados. Por esa razón, la ciudad dorada del Mediterráneo en este momento se encuentra irradiando luz y amor para envolver en suaves ondas de compasión a toda la humanidad. Reconociendo los arquetipos interiores que se manifiestan de manera individual y colectiva, se podrá lograr la integración y la sanación. Cuando un gran número de seres humanos sana, integra y se eleva en un salto cuántico, el resto, por consecuencia, también se transforma. En esta ocasión, la tabla de Vesta trabajará en las vértebras torácicas, especialmente a la altura de los omóplatos, pues es en esa zona donde se encuentran las alas etéricas de luz, espacio donde se experimenta la confianza y la fe en uno mismo y en la humanidad. Es en esa zona donde la impronta energética del arquetipo de Caín y Abel se encuentra arraigada. No olvidemos que Caín atacó a Abel por la espalda, por lo tanto, el arquetipo de la traición se experimenta en los omóplatos. Es ahí donde la inocencia del niño divino se transforma en desconfianza. Es momento de perdonar aquello que conforma la historia y abrirse a nuevos comienzos desde la inocencia y el amor. Con amor, Vesta. Bueno, pues este era el vídeo. Durante el vídeo, pues ya me habéis estado pidiendo las consultas. Ahora ya no puedo atender más, porque como voy a estar atendiendo las consultas, no puedo estar escribiendo. Es lo que tiene hacerlo todo. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver a Ana Paulina, vamos a llamarla. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal, Ana Paulina? ¿Cómo estás? Muy buena, agradecida que al fin haya podido concretar contigo una cita. Bueno, es que tenéis que ser rápidos, porque como muchos queréis que os mire alguna cosa, cuéntame, ¿qué querías preguntar a las cartas? Quiero preguntar a las cartas por qué tengo tan bloqueada la energía y no logro encontrar trabajo. Bueno, vale, pues ¿qué signo eres? Soy Sagitario, nací el 10 del 12 del 87 en la ciudad de Guatemala a las 6 de la mañana. Vale, esto no hace tanto, falta tanto. Para Juan Carlos le hubiera ido bien porque te hubiera visto cosas, pero para mí no tanto. Vale, piensa en la pregunta, ¿por qué no encuentras trabajo? ¿Dónde está el problema aquí, vale? Ok, voy a conectar con él. Vale. Cuando tú me digas, dejo de barajar. Okay. Listo. Vale, dime del 1 al 21 un número. 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, voy a ir poniendo y ahora te digo. Gracias. Aquí es que me aparece una cosa extraña. Esto no ha sido siempre, ¿no? No. Es que yo veo desde una separación o una ruptura emocional. Sí, pero tendrá que ver con la parte de mi papá. Yo aquí veo que lo que te ha marcado, lo que te aparece en el centro es a raíz de una separación, una ruptura sentimental, emocional. Uh-huh. A partir de ahí tu vida como que se ha parado, no solo el trabajo, hay más cosas paradas. Exacto, se me bloqueó absolutamente todo y fue ahí donde empecé a conectar con la parte espiritual, a reconectarme conmigo misma. Y sí que he venido trabajando desde la niña interior porque ahí tenía muchísimos bloqueos emocionales y los he venido trasmutando y sanando, pero no hay manera. No sé si es porque la energía de él era demasiado fuerte, porque llegué a perder absolutamente todo y fue cuando volví a renacer. Yo más bien diría que es que lo has trabajado desde el lugar equivocado. Okay. Más bien creo que has estado tocando los efectos y no la causa real. ¿Y entonces qué me aconsejas? A ver, yo creo que aquí hay un problema, un bloqueo interno. Cuando hablo de bloqueos internos, hablo de bloqueos en el inconsciente. No son conscientes, porque si fueran conscientes, podríamos trabajarlo nosotros con nuestra intención y ya con decretos, afirmaciones, limpiezas y proyecciones. Pero cuando está atrapado en el inconsciente, el consciente y el inconsciente hablan idiomas diferentes. Eso significa que si no sabemos qué está pasando en el inconsciente, conscientemente no podemos resolverlo. Entonces lo que hay que hacer es a través de alguna técnica terapéutica comunicarse con el inconsciente y ver por qué te está poniendo esas trabas. ¿Qué es lo que tienes que ver y resolver? Evidentemente el origen está en el mundo emocional y sentimental con la capacidad de poder valerme por mí misma y no con no alguien que esté apoyándome, creo. ¿Esto te resuena? Sí, me resuena bastante. Y creo que está más o menos como a los 15 años, ¿no? Bueno, ahí ya tanto no veo. Pero quiero decir, no te puedo decir la idea exacta, pero sí te puedo decir que un problema no tiene solo un origen. Es decir,
Cuando hay una cosa así que no funciona, muchas de las de los orígenes vienen de otras vidas. Por eso yo siempre trabajo estas cosas con la terapia regresiva consciente, porque lo que hago es ver, bueno, con la ayuda de tu guía, lo que hacemos en la sesión es ver qué pasó en el pasado, ya sea en esta vida o en otra vida, que te está bloqueando, en este caso, sea la prosperidad o lo que sea, ¿qué se produjo ahí? ¿Qué obstaculizó? ¿Vale? Entonces, cuando se ve lo que pasó, en esa sesión también se resuelve, se sana, no vale solo verlo. Verlo solo te ayuda a resolver 50% del problema. Hay que resolver ese bloqueo. Ver qué pasó, sanarlo, integrarlo en esa sesión y proyectarlo, es decir, cambiar el programa del inconsciente para que deje entrar la energía de la abundancia, del amor o lo que estemos trabajando. Eso. Exacto. ¿Sí? No, no, que eso es lo que yo trabajo en mis terapias de regresión consciente, es lo que yo te recomendaría, pero si también puedes ir a otro terapeuta si sientes que tienes que ir a otro terapeuta que te pueda ayudar, pero lo que sí que tienes que hacer es resolver lo que está ahí escondido. Exacto, porque yo siempre he tenido precisamente eso, de que lo que me está sucediendo ahorita no es de esta vida, sino que es algo más fuerte. Y he intentado llegar, pero no he logrado. Y sí quiero trabajar contigo esa parte, porque ya llevo así bastante tiempo. Y me da mucha curiosidad que en el aire, cuando son trabajos de aerolínea, se abren muy rápido, pero cuando quiero algo acá en tierra, todo se cierra. Pues ahí habrá que ver por qué tiene que ver, bueno, con el mundo material, qué ocurre, o sea, hay que ver lo que está escondido que te impide volar, ¿vale? Esa es el kit de la cuestión. Si quieres, pues me puedes agregar a Skype y los días de consulta son lunes y miércoles de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas de España, y bueno, pues si quieres podemos concertar una cita para resolver esto. La media de para resolver un tema son 8 sesiones, así que imagínate qué rápido, en 8 semanas lo tienes resuelto. Sí, lo voy a hacer, hasta ahí. Muchísimas gracias de verdad, porque sí, es algo que quiero resolver para que pueda seguir mi alma liberándose. Pues muchas gracias a ti, un beso grande y que pases un feliz fin de semana. Igualmente, seguimos en contacto. Muy bien, cuando quieras. Gracias, un besito. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a llamar a Pedro, que es nuestra segunda consulta de hoy. A ver. Uy. Por aquí. A ver si nos contesta la llamada. Os dejo aquí mi página web por si queréis ver la información de las terapias, consultas. Hola, Pedro. Hola. Hola. Sí. Hola, Pedro. ¿Qué querías? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues, ¿qué querías preguntar, Pedro? Mira, que lo que pasa es que ahora hace poco va a haber un seminario. Lo que pasa es que quería ver si debería ir. Porque igual quería ver si me encontraba con cierta persona, entonces quería ver si correspondía o sería bueno que fuera o no. No entiendo, perdóname, háblame más despacio porque no entiendo lo que me estás preguntando. Sí, sí. Mira, que lo que pasa es que dentro como una o dos semanas va a haber un seminario. Sí. Entonces quería ver si sería bueno que fuera o no. Si sería bueno para mí. Vale. Vale, ahora lo he entendido. Intenta no darle golpecitos al micro o lo que estés. Ah, ya, claro. Porque... sí, disculpa. Nada, no te preocupes. A ver, ¿qué signo eres? Capricornio. Vale, pues piensa en la pregunta a ver si te conviene hacer ese seminario. Cuando me digas, dejo de barajar. Ok. Ahora. Vale, dímele del 1 al 21, un número. 17. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ver, voy a ver qué dicen las cartas.
Pues yo te diría que sí, que sí que te conviene. Sí que te conviene, eres un poco. Te cuesta tomar decisiones. Soy algo indeciso. Sí. Pero yo creo que esto luego te va a servir más adelante. Pero tienes que. Tienes que aprender a seguir lo que tu corazón te dicta, ¿vale? Porque tú en tu interior sabes que esto sí te conviene. Pero tu mente es como que, ay, no sé, y si luego tal, pff, Claro, me juega en contra. y empiezas con eso y así, ¿sabes qué pasa? Que con eso vas a rechazar muchas oportunidades en la vida, a que no puedas avanzar todo rápido que tú quieres, porque tú mismo te pones las trabas. Así que, bueno, en cuanto al seminario sí te conviene, pero el consejo también que te dan las cartas es que empieces a seguir más los dictados de tu corazón y no te pongas tantas trabas tú solo. Me pasa bastante. Pues ya sabes, trabájate eso porque eso puede ser un problema en todos los aspectos de tu vida. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y te veo en otra ocasión. Gracias, Bueno, muchas gracias, Dios, allá. que pases buen fin de semana. Hasta luego. Igual, hasta luego. Se me acaba de fundir el foco, pero bueno, no pasa nada, tengo otra luz. Estos son, hoy es una cosa maravillosa. A ver, vamos con Jenny. A ver. Hola. Hola. Hola Jenny, ¿qué querías preguntar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás normal? tú? Bien, gracias. Es que ya Sí, voy como mira, una moto. ¿Qué estoy. quieres preguntar? Mira, yo tengo un problema aquí con mi trabajo también. Sí. Entonces, no sé si me escuchas. Sí, es que soy un poco de ruido, pero dime, dime. Mira, lo que pasa es que, como te decía, yo he hecho muchos trabajos, pero nada me funciona, no tengo ingresos de dinero. ¿Sí me escuchas? Te he escuchado que has hecho muchos trabajos, no sé a qué te refieres, pero que Ajá, o sea, mira, yo estaba viendo justamente los sitios que te daba con él, ¿no? Entonces, como ella dice que la energía eléctrica, se te no va sé el qué está sonido, pasando. ¿eh? Entonces, mira, yo estaba haciendo lo mismo desde que me conseguí otro trabajo. Yo no sé, no te puedo entender. A ver, la pregunta concreta, ¿cuál es? Es que se te va el sonido y hay un ruido que es el micro, no lo tienes muy bien. Intenta acercarte al micro y decir la pregunta concreta, por favor. Ok, quiero saber qué pasa con el pequeño negocio que estoy poniendo. ¿Qué pasa? ¿Te refieres a por qué no funciona? Exacto, sí, porque llevo haciendo esto algunos años, pero no me funciona como yo debería ser. A ver, ¿qué signo eres? Tauro. Vale, ¿por qué no te funciona el negocio? Piensa en la pregunta. Cuando me digas, dejo de barajar. Dime del 1 al 21, un número. 9. Madre mía, qué ruido hace tu micro. Parece que tengas ahí un cortacésped o algo. A ver. ¿Este negocio siempre ha sido solo tuyo? ¿O hay otro? Sí. ¿Y lo pusiste cuando cambió tu vida? ¿Cuándo hubo un cambio Mira, importante en yo tu le vida, pedí quería decir? ayuda. Ajá. ¿Eh? Sí, mira. Es que no te entiendo. Hubo un cambio en tu vida y lo que yo veo es que hubo un cambio importante en tu vida y pusiste el negocio después, ¿no? Cuando hubo el cambio.
Eso ya es hace unos 4, 5 años aproximadamente. Vale, a mí es que me cuesta mucho sin poder comunicarme. Yo lo que creo aquí que estoy viendo que hay una cosa interna como un miedo a no poder salir adelante sola, por ti misma. No sé si es un problema de autoestima, de autoconfianza o no valorarte a ti misma, pero es como si te hubieran dicho desde pequeña que... a ver, pongo un ejemplo porque no puedo profundizar tanto sin hablar más contigo, pero... Es como si en tu inconsciente hubiera un mensaje de que si uno no tiene pareja y no tiene alguien que le apoye y le sostenga sola, como mujer no puede, o algo así. ¿Te suena algo de eso? Sí, eso viene de mi papá. Pues eso es lo que te tienes que trabajar, pero ya, para que te funcione todo lo que hagas. Porque hay una parte en tu inconsciente que está diciendo... que donde vas tú sola no vas a poder salir adelante, y con esa energía y ese mensaje saliendo de tu interior, pues lo único que haces es negar, atraer problemas para que tú te des cuenta de que sola no puedes, pero que eso es un espejismo, es una ilusión. Hay que resolver, hay que disolver ese momento en que se creó ese bloqueo que te dice que tú sola no puedes, porque eso no es cierto. Tú sola puedes, y cualquier persona, sea hombre o mujer, puede salir adelante, ser próspero, abundante y tener de todo. Entonces, ¿y qué puedo hacer? ¿Perdona? ¿Y qué puedo hacer? Es que yo lo que sé que funciona es la terapia para resolver los bloqueos. No voy a repetirme. La misma explicación que le he dicho a la persona hace 2 llamadas es la que te diría a ti. Entonces, escucha luego el vídeo, porque no voy a repetir lo mismo si ya lo habéis escuchado. Pero... es que es la... Yo hago muchas técnicas, muchas terapias, muchos cursos, pero para estas cosas lo que realmente resuelve ese tipo de situaciones, o no encuentro pareja, o las personas que aparecen en mi vida no me hacen feliz, o cosas que no funcionan en tu vida, la técnica que más rápida y que es más efectiva de las que yo realizo... es esta, que ya te digo que en 8 sesiones como media se resuelve. Vale, la página web, en mi pantalla tienes mi página web si buscas la sección de las terapias, ¿vale? Pues la que se llama terapia de regresión consciente o disolución de bloqueos por regresión consciente. Esa es la de la que te estoy hablando. ¿Y crees que yo vivo acá en Ecuador? ¿Crees que es posible que haya como hacer la terapia de estando a la distancia? Hombre, pues si miras la información de esa página que te digo, de mi página web en las terapias, resolución de bloqueos, terapia consciente, hay un vídeo de testimonios de otras personas. Hay una que está en París, otra que está en Argentina, otra que está en Londres, otra que está en Holanda, o sea que... Y todas están hablando del cambio que ha sido su vida después de hacer la terapia, o sea que sí, te digo que sí. Se trabaja... La energía no entiende ni de tiempo, ni de distancia, ni de nada de eso. Lo que importa es encontrar el punto de conexión y saber cómo entrar, y a eso te puedo ayudar yo en las sesiones. Okay, ya sé, te agradezco muchas gracias. Gracias a ti, un beso grande. Gracias. Hasta luego. Y vamos con la última consulta de hoy. A ver. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. A ver, gracias por tu programa. Gracias a ti, ¿cómo te llamas? ¿Hola? Hola, ya me llamo. ¿Cómo es que no te he entendido?
Pía. Ay, no entiendo. Pía. Pía. Pía, pía. 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 Quita el sonido de Entonces. YouTube, porque es que si no me estoy oyendo y no se acopla el sonido y entonces no oigo nada. Ya lo quité. A ver, ¿cómo has dicho que te llamas? Perdona. Pía. Pía. Sí. Vale. ¿Y qué querías preguntar? Madre mía, esto es, parece una cámara oculta. Una tortura con el sonido malo. A ver, dime, ¿qué querías preguntar? Lo que pasa es que yo estuve separada con mi pareja, pololo, novio, no sé cómo se llama, y regresamos y Sí. quería saber si iba a funcionar o él tiene otra chica. Vale, ¿tú qué signo eres? Libra. ¿Y tu pareja? Libra. Vale, pues visualízalo. Piensa en la pregunta. Cuando me digas, dejo de barajar. Ahora, Del 1 al 21, dime un número. 11. 11. Vale, voy a ver. Uy, que le doy a otra tecla. Uf, qué desconfiada. Perdona, pero estás muy desconfiada, ¿eh? Exactamente. Y con esa Y con actitud, tú sabes lo que consigues, ¿no? no. Atraer lo que no quieres. Ah. Vamos a ver. A ver cómo te explico esto. Es que a ti las parejas te desestabilizan porque no terminas de confiar, no solo con esto porque hayas vuelto. En realidad no te suelen salir bien las parejas porque no confías. Hay algo en tu interior que no se cree que una pareja puede estar contigo o sin poner cuernos o sin decir mentiras o sin problemas. Entonces, claro, si siempre desconfías de las personas, entonces no te va a salir bien las situaciones. Ahora, a ver. Si tiene a otra persona ahora, no lo veo. No, o sea, no veo que tenga otra. Veo que hay una conexión importante entre vosotros. Pero sí veo que si sigues con esa actitud de desconfianza, porque la energía se transmite, se va a terminar cansando y entonces se va a terminar yendo, porque se va a agobiar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. Por eso es importante. Que es que muchas veces queremos controlar, ay, para que no me deje, para que no se vaya, voy a ver qué va a hacer mañana, o voy a programar otra cosa para mañana pasado y al otro. Y entonces esa energía de no quiero que te vayas, te quiero controlar, aunque sea de forma inconsciente, produce No, lo que precisamente agobio. pasa es que cuando nos separamos era porque había alguien más, entonces por eso nos separamos y después ahí regresamos y por eso Ya, por tengo esa. eso te he dicho que ahora no está con otra, pero sí te Ya, digo que el problema de origen está en ti con las parejas a lo largo de tu vida, porque ahí hay una desconfianza en general con los hombres, ¿vale? Si ha habido ya problemas con tu padre cuando eras pequeña, te lo estás llevando claro que mi padre se fue con otra mujer, eso. pues claro, te lo estás llevando a tu vida personal de forma inconsciente. Pero cuando pasan incluso desde pequeña, ya te lo traes, ya te lo has traído de otra vida. Entonces has elegido a los padres también para pasar por esa experiencia y recordarte que tienes que trabajarte eso o resolverlo. Entonces, porque ten en cuenta que el padre es el pilar de una mujer, bueno, o de un hombre, pero el padre va a representar cómo va a ser la relación con los hombres en tu vida. La madre va a representar cómo va a ser la relación con las mujeres en tu vida. Entonces, cuando hay problemas ya de base, si no se sanan, no se resuelven, eso se va a extrapolar a las relaciones, pero sea de pareja o cualquier tipo de,
de relación, en este caso de pareja, pero tú lo has dicho, si tu padre ya empezó así de pequeñita, pues ese miedo se ha quedado en el inconsciente. Pero es que tú eres maravillosa, vos siempre apuntas a todo perfecto. Ay, gracias, ojalá lo hiciera todo perfecto y atinara siempre, pero bueno. Yo solo hago, ya sabes, de canal y me hablan a través de las cartas, los guías. Cuando abro unas cartas conecto con los registros de la persona y entonces ahí me viene información de la persona, del inconsciente colectivo, de mi guía, del guía de la persona. Y entonces por eso puedo ir un poco a atinar, ¿vale? Pero atinas todo. Gracias. Pero bueno, es que también mi misión con las cartas es encontrar soluciones, no solo decir, bueno, pues te va a pasar esto, esto y eso. No es exactamente la forma que me gusta usar el tarot, es más bien tienes este problema, a ver cómo vamos a resolverlo o cómo se puede resolver, o si se puede resolver, que a veces tienes que... Pero diciendo unas palabras, tú aclaras todo a uno. Bueno, pues me alegro si te ha ayudado. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que pases... Muchas gracias por tu programa. Gracias, que pases buen fin de semana. Tú también, Asaya. Gracias por todo. Gracias, un besito. Besito. Bueno, pues ya sabéis que si queréis una consulta de tarot o una terapia, una activación energética, pleyadiana o cualquier cosa a nivel particular, podéis ver toda la información en la página web que veis aquí en pantalla. Si queréis hacer alguno de mis cursos en vídeo, ya sabéis que tenéis acceso de por vida. Y que pues hay cursos maravillosos que os ayudarán a resolver vuestra vida, a potenciar lo que queráis en vuestra vida. Ahí veis la página web, podéis ver la información. Os recuerdo también que si no sabéis por dónde empezar, porque me encuentro muchas veces con personas que me dicen, ay, es que me gustaría empezar y no sé por dónde, o tengo este problema y no sé cómo resolverlo, qué tendría que hacer, también me podéis pedir una cita gratuita, me contáis cuál es vuestro problema y me decís qué es lo que os está pasando, y entonces os puedo decir, mira, pues con este curso lo puedes resolver, lo puedes cambiar o no, o tienes que hacer tal cosa. Entonces ya sabéis que estoy lunes y miércoles de 12 a 14 horas y lunes miércoles de 18 a 20 horas, horario de España. Ahí me podéis localizar en ese horario y me pedís la cita gratuita y concertamos cita, valga la redundancia. Y bueno, pues también os recuerdo que tenemos en Facebook un grupo donde pues podemos hablar entre todos, podemos hacer las preguntas por adelantado de los programas, volver a verlos, bueno, pues estar en contacto entre nosotros. Ahí os lo pongo, lo podéis ver. Y si queréis contenido gratuito de espiritualidad, de crecimiento personal, sobre, pues por ejemplo, prosperidad, que hemos estado hablando, sobre los ángeles, guías, seres de luz, metafísica, crecimiento personal, ahí tenéis la página gratuita de la escuela, ahí tenéis vídeos, foros, blogs, también podéis compartir cosas. Entonces solo tenéis que registraros, que es gratuito, y tenéis acceso a todo eso. Y bueno, pues ya solamente me falta despedirme de vosotros. Despedirme, bueno, no me voy a despedir todavía hasta septiembre. El programa sí, porque tengo unas situaciones personales complicadas, voy de un hospital a otro. Y ahora mismo no tengo tiempo de hacer más programas hasta septiembre, porque sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo, hacer un programa como este no son solo las 2 horas o 2 horas y algo que dura. Hay que hablar, buscar, a ver a quién puedo entrevistar que pueda interesaros,
escribir emails, llamadas, hacer contactos, hablar con ellos, concertar citas, preparar la entrevista, todo eso lleva muchas horas de trabajo. Entonces ahora mismo no puedo invertir ese tiempo, así que en septiembre volveremos con el programa, pero cuando yo vaya pudiendo, durante este tiempo, pues os subiré meditaciones o haré alguna en directo, que hace tiempo que no os pongo, que no hago una, o alguna charla o lo que sea, pero más cortita. Lo que sí, el viernes que viene, sobre las 8 de España, más o menos en la hora que empezamos el programa, sí que os voy a poner los horóscopos que todavía tengo de Juan Carlos para la semana que viene. A lo mejor hago yo algo más, no lo sé, porque no sé cómo tengo la semana que viene, pero conforme la tenga voy a ir haciendo. Aprovecho para deciros que este fin de semana voy a hacer una... entre el domingo, el lunes, si puedo antes, pero no creo, porque como os digo, tengo que ir de hospital a hospital, entonces... Sobre el domingo o el lunes voy a lanzar una oferta del 3x2, es decir, pagáis dos talleres y os lleváis tres, uno gratis, sabéis que es acceso de por vida a los talleres y cursos, así que si os interesa la oferta, estad atentos, sobre todo, bueno, lo pondré por Facebook, lo pondré por en la escuela, pero... Si entráis aquí, lo veréis en la página de los cursos, lo veréis en directo. O sea, en directo, en primera página. Y ahora, pues sí, me voy a marchar. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir estos ratitos con nosotros, por estar al otro lado. Nos vemos prontito. Un beso de grande. Namasté. Y os dejo. Un vídeo de uno de los talleres que más ha cambiado energéticamente mi vida y la de muchas personas. Lo digo porque ese curso, que consta de varios talleres, sí que entrará en la oferta, que es cómo reprogramar nuestro ADN energético con los pleyadianos. Realmente son ellos quien os lo van a hacer. Son unas activaciones pleyadianas para reprogramar el ADN energético. Os lo explico todo en este vídeo y después me marcho. Nos vemos en septiembre. Así que os veo prontito. Sed felices. El ADN está formado por dos bandas de ácido desoxirribonucleico que traen codificada toda la información morfogenética, es decir, nuestro color de piel, de ojos, cabello, nuestra estatura, nuestro peso, etc. Pero algunos científicos han profundizado aún más en este tema, logrando averiguar que el ADN también trae codificada una información fundamental. Todos los patrones y esquemas mentales, emocionales y hasta psíquicos del individuo vienen grabados en estas bandas. En el ADN se encuentran programadas todas nuestras inseguridades, lo que consideramos imposible para nosotros por alguna razón, los miedos, las culpas... En definitiva, todo lo que nos impide tener una vida próspera y feliz, que es lo que hemos venido a conseguir junto a un equilibrio espiritual en nuestra alma. También en el ADN encontramos escritos nuestros dones y capacidades, tanto intelectuales como energéticas. Muchos de estos dones están dormidos o desactivados porque no estamos capacitados para hacernos responsables de ellos mientras que demos prioridad a todo lo anterior, es decir, a nuestras inseguridades, miedos, culpas, etc. Aún más llamó poderosamente la atención de estos científicos el hecho de que la raza humana está atravesando un proceso de mutación genética. Nos estamos transformando porque hay bandas de nuestro ADN que no estaban activas hasta ahora y que a través de este proceso genético están comenzando a activarse.
Nuestros hermanos pleiadianos de la luz nos ayudan directamente en este proceso de mutación genética y activación de nuestras hebras del ADN y nuestros dones de luz. Te presentamos este trabajo de activación y reprogramación de tu ADN energético realizado por el maestro Ishtar, emisario del Consejo Pleiadiano de la Luz, donde vas a recibir en primer lugar una limpieza y un reseteo de ciertas partes de tu ADN energético que están contaminadas por energías que perturban tu visión del mundo y de ti mismo, como son las carencias, los miedos, las creencias, los condicionamientos, etc. Y en segundo lugar, recibirás una reprogramación personalizada de esas partes de tu ADN energético que están alteradas para que puedan fluir en ti y en tu vida las energías y las experiencias adecuadas y acordes con tu proceso y evolución ascensional. Este ciclo completo consta de 12 sesiones de limpieza y reprogramación de tu ADN energético que realizaremos en 12 talleres que puedes realizar online o en vídeo. En cada taller práctico se transmutará lo truncado en cada sector de tu mundo interno y externo. Este es el temario de cada taller. En el primer taller trabajaremos lo relacionado con nuestro carácter, con nuestra aceptación y el amor por uno mismo, y recibiremos una reactivación del reconocimiento del yo. En el segundo taller trabajaremos tu mundo material y físico. Recibirás una armonización y asentamiento de cimientos en cuanto al equilibrio de lo espiritual y lo material. Muchas veces esto nos impide tener abundancia y prosperidad porque pensamos que no podemos ser espirituales teniendo cosas materiales, y esto es un error. En el tercer taller, tus habilidades mentales y capacidad de comunicación a todos los niveles es lo que vamos a trabajar. Se trabajará el equilibrio en cuanto a recibir y emitir información expresando lo que hay en nuestro interior y comprendiendo lo que nos viene de fuera, la información que viene de los seres de luz elevados que nos ayudan en este momento. En el cuarto taller trabajaremos la reconexión con tu esencia íntima, un reencuentro con tu ser de luz y con tus emociones originales, sin contaminantes externos ni adquiridos, con el ser de luz y amor que eres. En el quinto taller se trabajará la libertad de expresarse como uno es realmente, nuestra creatividad que nos permite mostrar nuestra esencia y usar nuestros dones tanto para nosotros como para ayudar a otras personas. Despertar la reconexión con el alma gemela también va a ser algo que vas a recibir en este taller. En el sexto taller se trabajará la reconexión con tu misión aquí y ahora, en este preciso momento. Un despertar de los dones necesarios para que puedas realizar tu misión en estos momentos. Esta misión es necesaria para tu misión marcada en la vida, la más importante, tu misión de vida. En el séptimo taller trabajaremos la relación con el exterior. Recibirás una reprogramación de tus relaciones a todos los niveles. Esto hará que atraigas a tu vida a las personas que necesites y te vayan mejor, y también te ayudará en tus conexiones con los seres de luz que necesites. Y por supuesto también te acercará a personas a las que tú también vas a poder ayudar. En el octavo taller se va a trabajar una reactivación de tus dones y habilidades internas que te permitirán relacionarte mejor con los demás y ayudar a las personas desde otra perspectiva. También te permitirá sanar tus emociones, una limpieza de tu karma. En el taller número 9 se trabajará la disolución de la contaminación y los nudos que impiden la recepción de una nueva sabiduría de luz, y recibirás la apertura de un nuevo canal para recibir la información que necesites en cada momento, en tu proceso de ascensión, en tu despertar espiritual y apertura de tu conciencia. En el taller número 10 se trabajará la destrucción de las barreras que te impiden realizar tu misión de vida. También la eliminación de lo que te ha producido un desenfoque y un alejamiento de tu misión principal, aquí y ahora.
En el taller número 11 recibirás una limpieza de las cosas aprendidas, que son erróneas, así como las falsas creencias que nos impiden formar parte de nuestra familia de luz y de nuestros compañeros de misión en otras dimensiones. Y en el último taller, el trabajo irá en torno a la eliminación de las energías contaminantes y creencias falsas que te impiden vivir en comunicación con tu Dios interno y con la fuente, Dios, Diosa, todo lo que es. Y recibirás una limpieza de lo que impide la activación de tus facultades psíquicas y una conexión y asentamiento de la ley del uno. Esta serie de reprogramaciones en tu ADN energético están guiadas por Asaya, a través de canalización del maestro Ishtar de Pléyades, que será quien te realice estos trabajos en cada taller. Si deseas realizar el taller en directo por videoconferencia, solo tienes que visitar la página web que aparece en pantalla y verás las instrucciones para participar en él. También puedes pinchar debajo del enlace de este vídeo para poder ver esa información. Si no te va bien la fecha en la que se realiza este taller o has visto la información más tarde, puedes realizarlo en vídeo visitando esta otra página web que aparece en pantalla. En estos momentos tan importantes de nuestra evolución espiritual, recibimos todas las ayudas necesarias desde otras dimensiones para poder avanzar más rápidamente y que seamos capaces de realizar nuestra misión de vida con mucho más éxito y fluidez.